Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Dani Chung, buen día. Buen día, Bruno. Ariel Julián, buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿cómo es el tema de probando 1, 2, 3? ¿Por qué será que siempre el locutor dice sí, sí, o probando 1, 2, 3? Hola. Sí, uno, sí. 1, 2, 3, probando. Sí, pero ese probando. Sí, sí le tiene que agregar al... ¿Eh? No, hay otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué el inconsciente automáticamente te lleva a eso? Y una cosa de año, una copia de... No sé quién habrá hecho el... Sí. No sé. Le dijeron que eso es mejor para calibrar. Sí, sí, sí. No, pero hola no falla. No. Hola. Sí, sí, sería como el remate, ya que te escuchaste al decir hola, y entonces cuando te escuchaste y sí, propositivo ya ahí. Es internacional el tema. Y cada aprendiz vio y escuchó eso y entiende que es el mejor esquema a seguir. Así sí. Bueno, hoy arranca, señores, la 14ª fecha del campeonato paraguayo. ¿Qué pasó con nuestro comisario? Estuvo Millariza, nuestro comisario, que... ¿Eh? Ayer ya del Sur. Pero deténgale si él es de Asunción. Y que no participaba en el Comisario del Capital. Pídanle el documento, güey. Sí. Estuvo hoy presente en Villaliza con la gente de la PF. ¿Y después? Y una reunión de seguridad ahí estuvo. ¿Cómo Aquino? Luis, comisario. Luis Aquino. Comisario del Capital. Saludos, comisario. Sí. Hoy está comisario, o sea. Vos sabés que estuvo ahí. Y vos sabés que no estuvo en el lanzamiento de Odesur. ¿Qué? ¿Eh? Parece que le dijeron... Jefe de eventos deportivos de Asunción, yo soy. De Asunción, cada rato decía de Asunción. Ahí está, es un capitalino y fino, se y ponado. Ahí está, comisario. Ya están todos libres, los 18 que fueron detenidos, están todos libres. Qué bien. ¿Eh? Todos libres, muchachos. Y ya, vamos a continuar ahora la misma historia. Y el Tribunal de Justicia de la APF la próxima semana... Policía militar y todo, en la reunión de sí. Sol. No, que el Tribunal Federico le va a sancionar la próxima semana a Libertad, a los barras de, no sé, de Libertad, a los barras de Guaraní, y lo mismo, no va a pasar nada. O sea, le van a las batucadas, a los bombos. A la bandera. A las banderas, eso es lo que van a sancionar. Claro, es lo que hizo la hinchada de Cerro, tiene una sola bandera permitida, que es la de la, ¿cómo se llama? La murga. La murga. Que la ponen ahí arriba. Y la otra vez, en un momento del segundo tiempo, sacaron toda bandera y tenían escondida. Y obviamente que los policías miraban, ¿verdad? Pero no colgaron ninguna, sacaron y después la guardaron, tipo como hizo aquella vez la hinchada Olimpia. Pero esta es la bandera propia, pero la única bandera que tiene dentro del castigo, que tiene el Cerro Castigo, yo entre comillas, es la bandera de la murga, que es el grupo que no tiene nada que ver con las barras, que suele entrar a veces al campo de juego con los redoblantes. Pero después todo el resto... prohibido. Hoy le preguntaron a Ariel, fueron 2 días después, sacó Ariel prono, porque el partido fue el miércoles, Olimpia Libertad, y el viernes sacaron la primera resolución, y ahora se espera por hoy si a la tarde hay una cosa para que sea cualitativa, ¿verdad? Sí, respecto sí. Al si no se mide con distintas varas, claro, porque al tema yo te puedo de asegurar que lo que pasó en alguna sanción Villaliza fue peor de lo que ocurrió en el Defensor del Chaco. Imagínate, el enfrentamiento duró pero minutos y minutos, cerca de media hora. No. Pero desde el resultado te van a decir, lo del Defensor es no culminó, y este hasta fue a la tanda de penales. Y porque se forzó al máximo. Se arriesgaron. Se forzó innecesariamente. Está bien, me pueden decir, no pasó más nada después, pero se puso en riesgo a todos por igual, desde el presidente de un club. ¿Pasó porque clasificó Guaraní? Si no clasificó Guaraní, yo no se me ocurría. Pues sí, porque había rumores de que los hinchas de Guaraní iban a seguir con los destrozos y Guaraní no clasificaba. Increíble todo lo que pasó. Y al final nada. 18:30, Ocho de América, Cerro Porteño. Juanma Figueredo, ¿cómo te va? Móvil personal, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. ¿Qué noticias en Cerro Porteño? Oficialmente tenemos la lista de convocados de Cerro Porteño para el partido de esta tarde contra Sol América, 18:30 en Villa Elisa. Uh-huh. 20 futbolistas ha convocado Francisco Arce. Retornos importantes, así como habíamos adelantado,
Después de más de un año, el brasileño Mateo Montalves concentró en Cerro Porteño y va a estar a la expectativa de a ver si figura o no en la planilla oficial. Uno cree, y mirando la lista que vamos a repasar enseguida, seguramente va a estar en el banco de suplentes. Otra de las novedades, el retorno de Marcelo Moreno Martins, después de participar con su selección, con Bolivia, en un amistoso, quedó fuera del partido contra 12 de octubre en Itagua, y también del partido contra Tacuarí en la Nueva Olla, de vuelta está convocado. Y hay un nombre importante que, si bien en cuanto a rendimientos no viene teniendo su mejor versión, estamos hablando de Alfio Oviedo, que ni siquiera va entre la lista de convocados en el partido para hoy. Ah, mira, vos, novedad, entonces no aparece Alfio. Espérame un ratito. Presidente Carlos Gianni, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes. Un saludo para vos y tu audiencia y los compañeros. Bueno, presidente, claro que entiendo que no ustedes no tienen ninguna culpabilidad con respecto a lo ocurrido en la cancha de ustedes, en la casa de ustedes. Es como, no sé, invitarle a un par de amigos y contratar guardias y que te hagan destrozo en tu casa, ¿verdad? Más o menos esa es la relación, ¿verdad? O que la policía, vos le llamás 911 y no aparezca después de 2 horas de que te hayan destrozado la casa, ¿verdad? Pero esa es la relación. Lamentablemente pasó eso. No, pero realmente. No, permiso, así, ¿eh? No, a propósito de eso, fue removido el comisario de Villariza, el que hablamos ayer. Méndez. Alexander Méndez. Méndez asumió un nuevo comisario hoy. Que viene de Barcequillo, Alberto Quiñones. Y por la parte más fina, pues, se tiene es, que soltar. Otra de las partes más finas. ¿Verdad? Porque el jefe de evento deportivo dice que él es de la capital. Hablamos con el que es de Central y dijo, no, es de Villaliza. Y el de Villaliza nos dijo que él en las afueras lo que tiene que atender, no, pero adentro, que adentro sí. Es de la... De eventos. De eventos deportivos. Ayer cuando dijo, yo tengo mi propio superior, me parece que ya olía lo que se podía venir. Y sí. Pero, presidente, ¿qué queda en limpio después de todo lo que pasó? Y que hay que tratar de mejorar el tema organizacional entre todos los estamentos, la APF y también la policía, obviamente, y la fuerza de antimotines, todos. No tiene más que pasar esto, y menos un escenario deportivo donde hay familias, y esto, lastimosamente, lo que hace es alejar a la gente de la cancha antes que invitarlo. Porque cualquiera podía, de hecho hubieron personas lesionadas y cualquiera puede inclusive tener mayores consecuencias, ¿verdad? Y ojalá que no tengamos más que pasar por esto, y también tratar de identificar y darle una sanción dura a estos inadaptados que dicen ser llamarse hinchas de tal o cual institución, que no puede ser que inclusive avasallen a la fuerza del orden público. O sea, estamos tan mal, parece, como sociedad, que permitimos eso y que parece tan normal lo que ocurre en un escenario deportivo cuando no debería ser así. Lamento informarte, presidente, están todos libres ahora. Los 18 detenidos, todos libres. Campantemente, sí. Es más, pueden ir hoy al partido otra vez. Sí. Y bueno, entonces, así como te digo, estamos muy mal porque no puede ser que con todo lo que hicieron tranquilamente se le deje libre o no haya algún tipo de sanción. Eso es lo lamentable y lo triste, ¿verdad? Porque el día de mañana, si hicieron una vez, ¿por qué no van a hacer 2 o 3 veces inclusive? Presidente, ¿y vas a prestar otra vez la próxima de tu estadio? ¿O aprendiste alguna lección? O sea, que fue solamente... Eso fue una decisión mía, porque hubo un pedido especial de la APF en el sentido de que si podíamos prestar nuestro estadio por el hecho de ser un partido, digamos, importante entre Libertad y Guaraní. Y nosotros en comisión directiva ya decidimos que nos íbamos a prestar el estadio en todo este año, que tampoco íbamos a alquilar, para preservar justamente nuestras instalaciones y nuestro campo de juego, que lo cuidamos mucho, el empastado, la pista. Y por esta vez yo decidí que sí, que íbamos a prestar, y le encomendé inclusive a la gente de la APF que cuiden mucho nuestro campo, que inclusive le di la sugerencia que a las 5 de la tarde hagan el partido y no tan tarde. Lastimosamente pusieron también un horario, digamos, un poco más peligroso,
Bueno, a partir de ahora no, solamente de Sol América va a jugar de local en Villa Elisa. Presidente, para hoy, ¿qué se está previendo? En cuanto, porque sí, hoy ya ustedes... Ahora a las 9 de la mañana hubo una reunión, Bruno, en donde estuvieron toda la fuerza, el orden público, la gente de la PF, la gente de Sol, la gente de Cerro Porteño, estuvieron todos y cómo es, y se previó ya todos los detalles, ya está todo organizado. En Cerro Porteño, como te dije la vez pasada, en el programa del vestuario visitante va a estar hacia lo que sería la cancha auxiliar 2 de Sol, Calama, la gradería visitante que ya fueron adquiridas o que ya están agotadas, van a ingresar el público de Cerro Porteño por Bomboleki, por República de Colombia van a ingresar la gente que tiene gradería local, y por Bélice va a ingresar la gente que compró o que tiene plateas. Esa va a ser la distribución. Y por Panamá van a ingresar los equipos de Sudamérica, de Cerro Porteño, los directivos Solo, los directivos Cerro, la prensa, el staff. Y bueno, y eso está previsto, y también una buena dotación de policía, reforzada la cantidad, y también el tema de guardias privados que nosotros hemos contratado inclusive. ¿Cuántos? Y la cantidad no sabría decirte porque está a cargo de la gerencia, pero una buena cantidad que se va a encargar de monitorear todos los espacios, digamos, entre lo que sería inclusive la prensa, vestuarios, las divisiones entre platea y gradería, todo eso, pero creemos que hoy va a ser una buena fiesta y que va a salir todo bien. De hecho, siempre salió todo bien en Villa Elisa, ¿verdad? Hoy no tiene por qué no salir bien también, solamente un partido de fútbol de 3 puntos, no se define ni el título ni el descenso, nada. Y bueno, ojalá sea un gran partido y por supuesto que obtenga solo un resultado positivo. Justamente con respecto a eso, presidente, ¿qué se juega hoy Sol? Mirando un poco el acumulativo, la Copa Sudamericana, el rendimiento colectivo del equipo también. Sí, muchos nos jugamos ante uno de los punteros que viene de hacer un gran partido. Pero Sol América también está en alza, creo que tendríamos que tener un poquito más de puntos de lo que realmente figura en la tabla de posiciones, pero bueno, el fútbol muchas veces no es merecimiento, sino resultados. Y estamos en un buen momento, el ambiente está espectacular, está óptimo. Creemos que respetando al rival de turno, sabiendo su calidad de juego, creemos que podemos hacer un muy buen partido hoy y tratar de lograr un resultado positivo para nuestras pretensiones, que son ya definitivamente alejarnos del descenso y pensar en clasificar a una Copa Internacional. ¿Te pone nervioso esa salida que quiere hacer arriesgada muchas veces el equipo, Presi? Nosotros lo hablamos mucho con los jugadores y con el cuerpo técnico. Obviamente no estamos acostumbrados a esto, la filosofía futbolística del cuerpo técnico. Igualmente creo que es muy meritorio que en tan poco tiempo los jugadores hayan asimilado eso, pero también lo hemos dicho y entre ellos mismos se han dicho y lo ha dicho el cuerpo técnico a los jugadores. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede y hay que ser inteligente para no arriesgar y que te pueda de repente comer una expulsión o comer también un gol en el rival. Entonces tenemos que ser prácticos e inteligentes muchas veces cuando no se puede hacer eso. ¿Cuántas entradas quedarían, presidente? Quedarían aproximadamente 600 plateas y serían como 60 entradas de graderías locales. El resto ya está todo vendido. ¿Todo eso a través de Tiquetea se sigue vendiendo? No, sí. En el club, no en el estadio. Hasta el mediodía se vende en la sede social de Cerro Porteño y en Sol de América en la sede social de Quinta se va a vender hasta las 4 de la tarde. Luego en los locales habilitados de Tiquetea. ¿Está? Presidente, gracias por el tiempo. Dale un abrazo, presidente. Bueno, Carlos Yani, el presidente de Sol de América, y los detalles del partido de esta noche. Se ha reforzado la seguridad, se movió todo lo que sucedió el miércoles último, pero hay que decir que de que Sol volvió a primera casi siempre recibió a Cerro Porteño en su cancha y nunca hubo problema, ¿verdad? No, afuera. Pero no fue repetitivo o no. No, afuera hubo con un fallecido, que fue bravo el tema porque fue
Recordemos que afuera está, sí, está complicado el tema, ¿no? Cierto. Sí, cierto, pero incluso eso un partido, fue... Ariel, que sí, ya no tenía, Cerro no se jugaba más nada. Creo que fue de final de campeonato. Uh-huh. Una fecha final de campeonato que lamentablemente se dio eso por problema entre los, sí, grupos, ¿verdad? Claro, pero digamos que en un contexto normal de buena presencia policial, sin subestimar la seguridad, siempre salió bien. Ni un partido. Tiempos, o sea, todo. Ni Sol bien, Cerro, sí, ni Sol Olimpia, ni el partido de Copa Sudamericana, que también se jugaron ahí, con hinchas brasileños, hinchas colombianos, me acuerdo. Nacional, y sí, había un equipo que trajo muchos hinchas brasileños también, que ganó ahí. Un equipo de lo importante de Brasil, que vino a jugar a Cancha de Sol. Fuera de la seguridad, el gramado principalmente está en muy buenas condiciones. Es una cancha que está ubicada estratégicamente de buena forma para que aquellos que tienen hacia el acceso sur la posibilidad de ver un partido más cercanamente desde su casa para llegar al estadio, me parece que es un sitio ideal. Pero, claro, con todo esto que ya pasó, hay que cuidar principalmente a la misma hinchada de Cerro, que no pueda haber diferencia entre la misma barra. Antes era la cancha de todos los equipos jugaban Sudamericana. Sí. 12 de octubre jugaba ahí, jugaba River como local. Y la misma. Era la cancha, el que no tenía terreno para jugar... El terreno neutral elegido siempre era el de Sudamérica. Y la misma Copa Paraguay también había tomado más o menos esa decisión. Si no me falla la memoria, habían hecho luego doble jornada. Ese partido nacional de Acuario también estaba para ese predio. Y es lo que decía Fabio con el tema de la calidad del predio. Fíjate que en cualquier otra cancha de las chicas, las que no suelen ser visitadas por los grandes, con un comportamiento del tiempo como el de ahora, se estaría preguntando cómo va a estar la cancha, cómo va a estar el césped, y acá como que no se sabe. Estamos hablando de que viene de un partido hace 48 horas, y yo creo que esa ausencia de incidentes, porque muchas veces, o sea, nadie quiere hacer mal adrede, pero lo que marcábamos, o sea, hoy hay un contexto de extrema violencia que no se puede ignorar, por eso marcábamos en aquel Olimpia Libertad o en este Guaraní Libertad, o sea, muchas veces vos te llevas por... No, pero en esa cancha nunca ocurrió nada malo. Y destinaron tan poca gente que hasta el punto que se termina relevando, se termina modificando allí para entender lo que significa el partido, que abre hoy la fecha, pero después va a tener una pausa importante mañana por lo de Sur, y después entre el domingo y el lunes se va a estar completando la nueva. Ya vamos a retomar el contacto con Juanma Figueredo. ¿Vos tenés la lista de convocados de Cerro Porteño, Fabio? Porque aparece Goncalves, el Rayo. Mateus. Mateus. ¿Cuál había sido el partido? El último partido que había dado positivo. El 18 de septiembre. ¿Con Guaraní? O sea, contra Guaraní él juega y después salta unos días después. Y ese partido contra Guaraní era... Rápido vuelve, ¿verdad? Rápido vuelve porque... Era el... Sí, el 0-0. Tan táctico, ¿verdad? La última fecha de la primera rueda. Claro, porque la segunda rueda fue el famoso partido de la finalísima. Se supone que tiene mucho que ver con su perfil físico privilegiado para retornar rápido. Porque normalmente hace un jugador que estuvo un parate, en este caso obligado, durante un año... te pasa mucha factura para recuperar. Pero él tiene ese físico, ¿viste? Él marca la diferencia en espacio vacío y explota. Sí, explota ligero, muy bien. Chico, pequeño, ligero, es ligero, sí, es ligero. Sí, sí, muy ligero. Pero tampoco es que viene de una lesión. Tampoco es que viene de una lesión para decir... un año, Dani. Estar parado... A cualquiera le va a afectar mucho. Pero el tema de estar parado para lo que es el tema del fútbol profesional, si le sumamos lo que ustedes marcan de tener un físico ligero y privilegiado... y que él no estaba parado desde la actividad física. Yo me refiero, o sea, son dos factores que ayudan a que eso sí, un tipo que vino hace dos semanas ya esté. Claro, además también alistado. No le ayuda mucho, claro, la genética. Pero además también Dani, su juego, pero si venía de una lesión, se le parara a Richard Ortiz más un año, o a Pollo Escobar, o no sé, a la topadora Cáceres, Ángel Ortiz, te doy pero, nombre así. Pero también te digo, si lo de si por, lo por de, el físico, yo claro, mira, pero sabes no, que ya sé, no, pero si yo lo de mismo Mateus, no me puedo comparar contigo. Vos, por ejemplo, claro, tenés un físico que vos tenés un físico privilegiado porque tú ¿cómo se llama tu...? No, pero ahí, yo no dejo de... No, hay pero, una tendencia también. Pero tenés tus genéticas diferentes. No, ya igual, sé, lo que puede tener una pancita, lo sumo, pero... a ver, Federico y yo, por ejemplo, no tenemos la contextura física luego que vos tenés. Nosotros somos claro, diferentes. Ariel, Fabio, todos somos diferentes. Claro. Yo no estoy negando. Nosotros no quedamos parados. Supongamos que somos futbolistas. Claro, Federico ritmo y yo no quedamos parados. Vamos a engordar. Hablando de físico, pero Ariel, a lo que voy es, yo no estoy negando el factor que ustedes están citando, sino que digo que si a Mateo le hubiera pasado lo de Robert Morales... ¿Se entiende? O sea, él no viene de una rotura de cruzado. O sea, él sí viene de
Tenés que parar porque saltó algo que... Pero bueno, en el mismo plantel de Cerros, vamos a suponer que para un año Moreno Martins, todo una sin lesiones, Patiño. Una enormidad, claro, le va a costar volver. A Patiño, por ejemplo. Con lo que pero ahora... Le Patiño, por ejemplo, es diferente su físico al del Pulpito Duarte. Fíjate que él vino con 4 meses parado. Moreno Martí, ¿cómo le costó al principio? Y hasta ahora. Y el juego de Mateo, lo que también a él le ayuda es que él es su juego físico. Él es su juego la velocidad. Entonces, al estar bien, se supone que está bien físicamente, él ya cuenta con ese factor con el cual él marca la diferencia. Él es pura velocidad. No le pilla una gambeta, un firulete. No. Es picar. Y si creo no. Creo que ese otro elemento para decir por qué vuelve, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, que. Porque si era el cerebral o algo. No tiene que tener tanto contacto con la pelota en las prácticas. Es muy difícil que el juez. Yo creo que la primera opción es Claudio Aquino. Sí. Lo de Alfio sí me llama la atención. Juanma, ¿volviste en el circuito? Sí, señor, aquí estamos, Bruno. Sí, perdón, estabas dando la lista de concentrados de Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, exactamente. No está Alfio. ¿Y por qué no está Alfio? Y uno relaciona directamente con el retorno de Marcelo Moreno Martins y también lo de Mateus, que en este caso deja fuera a Fabián González, otro que era que solía estar allí entre los convocados, pero nunca ha llevado en el banco suplentes. Ahí estamos viendo en la televisión ya la lista de convocados. ¿Vos tenés a mano? Sí, aquí lo tenemos. Jean Fernández y Miguel Martínez, la rotación del arquero suplente. Un partido Muñoz, otro partido Miguel Martínez, que ayer estuvo de cumpleaños. Los defensores, y ya tenemos que meterle en esa selección a Enzo Jiménez, que va a jugar de lateral derecho, Juan Patiño, Alexis Duarte, Gabriel Báez, Alan Rodríguez. A diferencia del partido anterior, no está convocado Williams Riveros. Si bien ya está a disposición Carlos Rolón, tampoco está convocado para este partido. Los volantes: Antonio Galeano, que se ganó la titularidad como volante por derecha, Robert Fili da Mota, Ángel Cardoso Lucena. Llegó ayer por la mañana, recuperación ayer todo el día, hidromasaje, fisioterapia para recuperar el físico, principalmente por el viaje, porque no tuvo minutos en el combo amistoso. Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, otro de los futbolistas que siempre está y que el partido pasado tuvo la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo. Claudio Aquino, Federico Carrizo, Mateo González, Isaías Gavilán, que también tuvo su oportunidad contra Tacuarel, Brian Zamudio, Fernando Romero, Fernando Velar, que va a ser su último partido en Cerro Porteño, después se suma a la selección sub-20 que va a representar al país en los Juegos del Sur, y Marcelo Moreno Martins, que retorna del amistoso de su selección Bolivia ante Senegal. Perdón que haga una pausa ahí. ¿Cómo es este tema de Odesur del fútbol? O sea, ¿juegan qué selecciones? ¿Cómo juegan? ¿Cuál es el formato? ¿Mopio, Jugatas y Cue? ¿Dónde van a jugar? Como un sudamericano, Bruno, dos grupos de 5. Juegan las 10 selecciones de la eliminatoria. Sub-20. Pero todo a nivel sub-20. ¿No pueden pasar o puede haber tres tipo Juegos Olímpicos? ¿Viste que en los Juegos Olímpicos vos te vas a tener tres, puedes meter tres experimentados? O sea, que pasa nada, ¿verdad? Ya en las Olimpiadas. Pero yo no sé si todos mandan a su sub-20 purete. ¿Es así o alguno? Yo por ejemplo vi que estaba convocado Matías Segovia en Guaraní. No, yo te digo. Uno de los seleccionados. Claro, obviamente, porque hay que ganar, es local y todo esto. Pero yo no le veo a ver a Argentina o Brasil a su sub-20, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la última, creo que en las bolivarianas, mandamos la sub-17 y era tipo un cuadrangular. O sea, claro que Odesur es más importante que una bolivariana. ¿Cuál era la que se fue Ignacio Doni? Esa mañana es Panamericano. Panamericano es mucho más top. Es más, ese era sub-23, ¿verdad? Claro, hay algunas disciplinas de Odesur que van a servir como clasificatorias para el Panamericano en Santiago y después Panamericano ya vienen los Olímpicos. Bueno, pero como dice su nombre, los Panamericanos, o sea, todo América sería, ¿verdad? O sea, ahí ya entra Estados Unidos, pero, por ejemplo, pero ¿verdad? Uno, ¿sabe lo que pasa? Hay algunas que tienen una tradición más que dicen, no, o sea, no es que utilizamos como trampolín, sino que vamos a utilizar Odesur para que vayan los que no suelen ir luego. Entonces, yo creo que es interesante la pregunta de quiénes. Pero ¿dónde van a jugar? ¿Cómo van a hacer? ¿En qué grupo? ¿En el comité está Paraguay? Que ¿Se va a jugar en el complejo de fútbol ahí en Meluque? Sí, en el Parque Olímpico, sí, el predio del comité detrás del velódromo, hay dos canchas. ¿Y son lindas esas canchas? Son de césped sintético, son nuevas, césped autorizado por FIFA, según lo que pudimos averiguar. Ah, pero ¿y estas canchas se hicieron para ahora para los Juegos del Sur? Sí, forma parte del Parque Olímpico, son nuevas.
y después averiguar si esto también va a significar para computar los minutos, porque yo creo que ya Cerro, Olimpia, con sí, vale. Este sub-20 vale. De México y o de Sur, yo creo que ya se van a sacar el... Yo creo que eso hay que corregir para la próxima vez. Arranca, por ejemplo. Porque no hay pues igualdad de condiciones para todos. O sea, la ley no es para todos. Pero también, Bruno, o sea, desde el otro lado. Anda a decirle a Tacuarí, anda a decirle a Resistencia, Emiliano, que no tiene la misma posibilidad de convocatoria. Sí. Entonces, que sea solamente a nivel local. ¿Cómo puede ser pero que porque vos, pero no, yo no también, algo colocar pero yo, la normativa? No, no. Pues, va a ser desigual para los otros. No, yo entiendo lo que dice Bruno, pero yo también te puedo decir. Solamente la sumatoria cuando juegue el torneo apertura o clausura. Pero yo también te puedo decir. Esta normativa, como efecto a corto plazo, se busca el mejoramiento de la sub-20. Es más, por eso tuvieron aquel desliz cuando pusieron, se llama, ¿por qué se llama sub-19? Porque el del sub-20 no podía ir al sudamericano siguiente. Pero yo también puedo decir, espera, ¿por qué le vas a castigar a los equipos que tienen a los mejores sub-20? Entiéndase, a los que son capaces de ir a la selección, porque, o sea, Olimpia... Es producto del trabajo de Olimpia, los Sebastián Quintana, los Bruno Recalde, de Cerro lo de Fernando Velar, de Guaraní lo de Matías Segovia. Entonces, ellos están jugando. Y yo puedo decir, no, ¿me van a sacar la selección? ¿Tengo que buscar otro? No. Entonces, compensame. Yo creo que la ley está bien. Ahora, yo no sé si tuvieron en cuenta que iba a haber tanta actividad en medio de un torneo que otra vez se juega... con una velocidad increíble. Pero no, el fútbol le complementamos viendo, hay 8 equipos nada más. ¿Eh? No está Brasil. Cuatro. ¿Brasil y quién más no está, Fabio? Y a la Brasil no está. No. ¿Bolivia no está? Brasil y Bolivia. Bolivia no está. Paraguay. Arranca el 6 de octubre con Chile, Ecuador. ¿Pero Paraguay en qué serie está? Vamos a empezar. Grupo A. Y no, bueno, dale el grupo, porque yo no estoy acá con el grupo. Grupo A, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Perú. 4 equipos. Grupo B, Argentina, Ecuador, Colombia y Chile. El formato es líderes de los grupos A y B, más sus escoltas clasifican a semifinales. El primero de A juega con el segundo del B y lo otro también. De allí saldrán los equipos que disputarán la medalla de allí saldrán los equipos que dirimirán la medalla de bronce, los que van a quedar para el tercer puesto, y las de plata y oro, los finalistas. Así es, el 12 de octubre termina. Arranca el 4 de octubre. ¿Y quiénes son? Bobadilla, el técnico de... Mascherano, el de Argentina. Paraguay, Mascherano, de Argentina. Y hay que ver el resto cómo viene. Pero no están ni Brasil ni Bolivia. Argentina, todo jugador en medio local. No, claro, sí, seguro, sí. Sub-20. Jugadores Tigre, Ñuls, Central, Defensa, Boca. Igual, es muy interesante, igual. Pero nuestras figuras, ¿quiénes son de fogueo para ir mirándole, para ir viendo? Estos chicos que jugaron en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, México contra sí. Estados Unidos. Y ahí está nuestro capitán Quintana. Sebastián Quintana, el capitán. Quintana, está Segovia, Fernando Velar. Núñez, el chico de Cerro, ¿verdad? Alan Núñez también. Alan Núñez, sí. Pero yo, repito, en función a nuestro torneo, viste que ellos jugaron 3 partidos. ¿Y el arquero quién es? El arquero Durán, de Olimpia. Y también está allí el de Libertad Antonio Galeano González, que era el Ángel. Porto. Ángel. Claro, yo preguntaba, por ejemplo, viste que ellos jugaron 3 partidos. Alan Wolk, sí, el famoso de también está. Siempre era de Olimpia, goleador de muchas categorías inferiores. Pero él no entra en la sí. categoría porque él no jugó por Olimpia. O sea, yo creo que es lo que preguntaba. No, digo nomás que son los sí. nombres más o menos conocidos, aparte de lo que juegan. ¿Verdad? Pero a lo que planteaba. Tiene que jugar ya en primera para que valga la normativa. Este Rolón claro. de Olimpia ya jugó una vez. Vos transmitiste a Rolón de Olimpia, Rolón, Luis Rolón, cuando jugaron unos cuantos juveniles en Olimpia. No, sí, en primera creo, ¿eh? Hablando de Rolón, está también el Rolón de Leonardo, el que está a préstamo en General Caballero, el delantero. Ah, Gonzalo. El hijo del líder. El hijo del líder, sí, señor. Ah, no, pero por eso decía, viste que ellos jugaron 3 partidos, ¿se contabiliza como 3 partidos en el torneo local? No, como mínimo, supongamos que estos jugadores de primera que ya estuvieron en primera división no juegan. Automáticamente no. Suman 36 minutos no, por ya cada sé. Presentación de la selección. ¿Perdón? Por cada presentación de la selección suman 36 minutos. O sea, se contabiliza si, por ejemplo, un jugador estuvo 90 minutos en los 3 partidos. ¿Suma 270 para el torneo local? Sí, se suman los 90 todo el tiempo que estuvo en campo. Que, aunque, por ejemplo, haya sido en una semana. Sí,
Exacto, por partido. Eso, por ejemplo, yo sí creo que se debe subsanar. Porque si por ejemplo, hay una fecha que jugás cada semana y en la selección jugaste 3 partidos en 7 días, o sea, debería haber un equilibrio. Pero lo que porque acá se planteó, tanto Olimpia como Cerro, a diferencia de Libertad, que lo tenía Diego Gómez, me parece que se termina dando un alivio para los grandes con este tema de los minutos, porque Cerro también en los últimos partidos, Juanma, sabes que venía bastante complicado. Es más, la última imagen de Ovelar fue en ese partido contra Guaireña, donde él entra y después lo vuelve a sacar. Y en el anterior yo no estuve ni siquiera en el banco. No, por eso yo creo que tanto en Cerro como en Olimpia ya se dejaron del tema del sub-20, porque sabían que se venía este cuadrangular en Norteamérica y el tema de Sur. Porque con lo que vos contás, si contabilizan los 3 partidos amistosos y este grupo de... tenés 3 partidos seguros y se supone que Paraguay va a estar allí en semis, ya te asegura por lo menos 6 partidos. Y bueno, si acá decíamos no, juega 30. ¿Cuánto tiene capacidad para público eso? Ahí me mataste. Creo que Figueredo es el único que sabe, porque iba a haber partidos de inferiores, pero imagínate una final para Argentina. Vamos a ver bien ya, ¿verdad? Ahí se van a ser famosos los muchachos, la gente va acompañando, hay que saber, porque creo que son... Y no se cobran entraditas nada más. Y es gratis, sí. ¿Verdad? Sí, es gratis. Por eso. Bueno, Juanma, vamos a Cerro Porteño, será, por favor, a fondo. Aguantame un ratito. Sí. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Esta es tu oportunidad de comprar a precios de fábrica. Sunset Cubiertas. Sunset te ofrece las mejores cubiertas con calidad certificada a los costos más bajos del país. Además, Sunset te regala 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú, la mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Sunset Cubiertas, tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Fortín, disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín, retorna a la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Bueno, está la organización hoy de eso, impecable lo de Sol. A ver, Johnny, ¿tenés información con respecto a Olimpia? Aguantame, Juanma, porque hay algo con respecto a Richard Ortiz, lo último. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Sí, tenemos ya ahora sí la versión oficial de la institución lejana, que realmente es muy superior a la cantidad de días que ayer estábamos informando, decíamos de 8 a 10 días la recuperación de Richard Ortiz, pero la cuenta oficial del Olimpia informa 21 días para estar a disposición plena del cuerpo, a disposición del cuerpo técnico, repito, 21 días. La lesión de Richard Ortiz dice rotura fibrilar de 3 milímetros en la unión miotendinosa de la porción corta del bíceps crural. Corresponde a una lesión de grado 2 y la recuperación total le va a llevar al capitán del Olimpia 21 días. Bueno, qué bárbaro. O sea, se pierde Libertad y se perdería el clásico también. Ahí está. No, no, pero vamos a hacer el recuento. No, se pierde el clásico, si el clásico es... No, pero todos los partidos preparados. 16 de octubre. Si no, quieres pelear campeonato, pero hace el recuento nomás, Federico. Bueno, se pierde Guaireña, que ya no iba a estarlo por tarjeta amarilla. Guaireña, Tacuarí, Ameliano, Libertad y Cerro Porteño. Sí. El campeonato se va. ¿Sí? Hoy arrancamos la 14ª, agregarle 4 más, son 18 fechas. Va a jugar las últimas 4 fechas, si es que está recuperado y está a ritmo de fútbol. La fecha 17 marca el clásico y fecha 18 podría retornar de acuerdo a estas estimaciones, pero... Muy justo también. Claro, la fecha, lo que siguiente partido. A ver, Fabio Martín. ¿Cómo? La fecha.
Sí. ¿Qué día se va a jugar? ¿Y el, ¿cómo? El clásico. Sí. Aquí tengo. El clásico sería el 15, el 16 de octubre. 16 de octubre. 16, por ser domingo, ¿verdad? Miércoles 12, Libertad, no está todo... el clásico no está programado, pero sabe que va a ser el 16. Pero la fecha hasta donde está programado es 12 de octubre, Libertad. Sí, también. Ayer pues, y va a ser 21 días. Algunos que era entre 8 a 10 días nomás lo de Richard Ortiz. No. Y este ya es un informe oficial, ¿verdad? Informe médico ya es, Johnny, ¿verdad? Sí. Porque hubo comunicación médico de la Selección Nacional con la gente del Olimpia y ayer ya se realizó ese estudio que deja este resultado de 3 milímetros de rotura fibrilar y 21 días de recuperación. Ah, bueno. Una pena para Olimpia y para Richard, ¿verdad? Porque sí. Se entra en la recta final del campeonato y Richard es muy importante en la Olimpia. Perdón, pero en 21 días retorna a los entrenamientos o ya estaría habilitado para la competencia oficial. Que va a estar de alta disponibilidad, dice. Sí, después de disponibilidad está de alta. Ah, no, claro, ya, ahí sí. Sí. Hoy es el 30, tenés que ir directo a andar 21. No, o sea, en el día 22. Ya va por jugar. No, es jugar, entrenar. Ah, no, entonces ya se pierde todo el año. Yo creo que ahí dejan lo ambiguo. No, disponibilidad, dice. Disponibilidad plena lo ponen. Así dice el informe. Para entrar ya al campo. Ahí ya tenés. Perdón, no le escucho bien a Johnny. Levantame un poco el. Perdón, Johnny, ¿vos querés leer el informe exactamente? Vamos a escuchar. Sí. Dice así: el cuerpo médico del plantel principal del Club Olimpia informa la situación del futbolista Richard Ortiz. En su estadía con la selección paraguaya en la última fecha FIFA, el atleta presentó molestias leves en la región posterior del muslo izquierdo. Se comunica de una pequeña lámina de líquido en el músculo bíceps crural. Continúa el informe. En su regreso al país se realiza nueva ecografía y se confirma rotura fibrilar de 3 milímetros en la unión miotendinosa de la porción corta del bíceps crural. Corresponde a una lesión de grado 2. Tiempo estimado de recuperación, la disponibilidad plena del futbolista sería en aproximadamente 21 días. Y bueno, por eso. Y sí, quiere decir que disponibilidad plena, claro, ella es para competir. Entonces, o sea que en ese tramo él va a ir practicando de menos a más. Y a partir del día 21 o 22 en realidad va a estar disponible. Y para mí, yo que soy bastante crítico en el tema de los comunicados, para mí está bien que sea eso. Porque al fin y al cabo, lo que le interesa a la opinión pública, o sea, en este caso el hincha del Olimpia, es cuándo lo que va a poder jugar. Realmente lo mío era, tendría que haber dicho el texto, estará disponible para practicar, claro, a partir del día 21. Por eso 21. Yo cuando vi, Bruno, la palabra plena, sí. Ahí me entró... Ah, no, tienen razón, claro. Tienen razón. Él ya va a estar disponible para jugar fútbol a partir del día 21. Y mira que con aquel antecedente de donde se decía, no, el clásico no llega, te hablo de aquel clásico copero. Viste que esto también es todo estimativo. Dependiendo de cómo le vaya Olimpia en la campaña. Pero contra Cerro a lo mejor... Olimpia va a ir por el acumulativo Paraguay en la fiesta de Cerro Nomaya. A lo mejor ya no va a estar peleando el campeonato. Imagínate lo que te estoy diciendo. Si ese es el escenario, capaz no lo van a apurar. Ahora, si Olimpia está peleando en el título, plena pelea del campeonato, supongamos, le ganó a Libertad en el Bosque y está ahí mano a mano con Cerro. Yo creo que le van a apurar. Y hay un antecedente, el partido de la Copa Libertadores. Es más, él reconoció, yo jugué con un solo pie y él es cambiado. Y sí, ya es fin de año también, después viene una pausa. Bueno, mira que la pausa es interesante, tenés todo la segunda quincena de noviembre, diciembre, tenés enero, el campeonato arrancaría. Eso nos confirmaban también, ¿no? A la noche fue, ¿no?, con los muchachos. El presidente de Sol, dijo. Sí, el presidente de Sol me dijo la última semana de enero, sí, arrancaría el campeonato Apertura 2023. Bueno, Johnny, ¿cómo te vas hoy a Sol? Vos tenés hoy la cobertura, ¿verdad? Sí, hoy estamos con la cobertura, estaremos con el vestuario del equipo de Sol, allí con Juanma. Ajá. Y mi viaje será vía compañeros. Voy a acompañar a algún compañero en este viaje. ¿A quién? Y tengo que hacer un sorteo. Si me voy con Juanma, probablemente voy a acompañar al camarógrafo.
Ah, pues yo pensé que iba a pedir disponibilidad. O sea, vos haces el sorteo y vos le elegís a quién te tiene que llevar. Exactamente, sí, señor. ¿Por qué no te vas con tu auto, Johnny? No, porque está a la disposición de la gente de Sol de no permitir el acceso con vehículo a los cronistas, a los reporteros, a los volquiteros, se decía anteriormente, en forma vulgar, solamente para relatores y comentaristas y vehículos con logo de Cabey. No quiero ir a pasar un mal viernes, entonces... Pero te pone pide ahí ya eso, Johnny, ¿eh? Exacto, porque tenía que dejar fuera, entonces a lo mejor me voy en bolsa. Pero yo no entiendo, ¿sabes qué pasa, Johnny? Porque pareciera ser que es como se llama... una especie de hacer una... Es un acto discriminatorio. ¿Cómo? Es un acto discriminatorio por parte de la gente de Sol. No, acto... yo iba a ser clasista, ¿verdad? Pero... Sí, totalmente. Pero no, pareciera ser. Pero te voy a explicar una cosa, Johnny. Vos sabés que ahí no hay mucho lugar, sinceramente hablando. Y no, si... el predio Sol es enorme. Bruno. No, es pero enorme. No da para... Después hay un problema ahí... una corrida o algo, ellos pueden por el tema de seguridad también, por eso... Aparte, Bruno, son 3-4 colegas los que tienen vehículo, la mayoría va en bus, entonces... No, todos ya tienen auto, la mayoría, ustedes, los cronistas, atrás quedaron los volquiteros, hermano. Sí, sí. No, bola, eso es, no... Afortunadamente sí, algunos, con ese hueso, otro perro, la mayoría sigue yéndose a pie. ¿Eh? La mayoría sigue yéndose a pie, digo. ¿Federico? ¿Para tu cara va a decir Johnny? Que... No, en mi época nos encontramos todos en el 31, me acuerdo. Claro. 38, Federico. Parecía una delegación que llegaba a la cancha. Sí. Sí. ¿Qué decía la gente? Voy a jugar. Ella estaba ahí. Qué pucha. Qué pucha. Ahora llega ahora todo el Mercedes. Está bien, claro. Cambió el tiempo. Johnny, pero apurate, o sea... Tomando en cuenta el tiempo, porque vos sabes que en hacia ahí cerca del viaducto. Vos sos su tutor ahora. No, es que tú la experiencia. Por un camino equivocado la vez pasada, Ariel. Salí 4:30 de la tarde el otro día. Bueno, agarré, me fui por Cacique. Después giré del viaducto. Era Cacique. Pues no sé, Federico. Mira, pues yo te dije 3 cuadras después para entrar a mi casa, estaba Obando. Obando te va Bonifacio. Derecho. Bonifacio. Obando te va derecho y salí. Y salí ya en Bonpolequi. Bonpolequi. Sí. Y vos te fuiste por Cacique hasta el Cerro Sur. Sí. Ya llegaste el viaducto y después. Bueno, quiero aprovechar. Aparte, está lejos ese. Es un Verstappen, por ejemplo. Quiero aprovechar para decir. No, pero cierto, para decir. Su fuerte no es el manejo rápido. Sí, no, yo soy espacioso. Quiero decir al intendente de Bellariza, no sé. Supongo que tiene que haber policía municipal. Vos sabés, Bruno, que girás allí y hay un cuello de botella. ¿Dónde? Al girar ahí por el viaducto para irse hacia Villaliza. Oye, la zona de colegiales, te dice. La zona de colegiales. No, al girar nomás. Y si vos sabes que hay lleno de boca calle y se cruzan todo y tenés que hacer cara dura. Ese. Una trabada de aquella. Pero ese ya de Villaliza, ese viaducto todavía no es Villaliza. Para mí, girando ya es Villaliza. No, ese es de Lambaré. No, a la derecha de Lambaré todavía, a la derecha no. Lambaré no es nosotros. Porque la gente que trabaja y sale a... No, Villaliza, Ariel, fuera broma. Villaliza comienza donde está justo... Bueno, la autoridad que se... Fonbolesi, que... Si no, también porque desde el lado de Lambaré, la calle está toda hecha bolsa. Bombardeada. Y vos llegás a Villaliza y el asfaltado es espectacular. El tiempo que se pierde y imagínate cuando te vas 6, 7... Yo me acuerdo hace 10 años atrás... querían regalarte terrenos en Villaliza, 20 millones, 30 millones, lo más caro, eso era. Ese ya era caro, 15 millones, 10 millones. Sí. Te hablo 10 años atrás nomás. Ahora un terreno en Villaliza está por los 150, 200 millones. Y los que tienen mayor extensión o están en la esquina, 250, 300, Ariel Vera. En serio te digo, sobre asfalto, olvídate, hermano, no, 300 palitos tenés que poner. Y antes, ¿sabes qué? Te estoy diciendo que se regalaban, te decían, bueno, trae un 15, 20 millones, 30 millones, ya era mucho. Dos por uno, la verdad, sí. En serio, yo le estoy diciendo, en serio. Y ahora, Johnny, el que nos iba a mandar a Villaliza era el 38. Sí. 38 nos iba a Villaliza antes, queda un colectivo lindo también, ¿verdad? Ahora se quedó en el tiempo. Pero hablar un poquito de... del tema del vehículo, de la forma de llegar. Hay pocos, al menos desde ese sector. Lo que pasa es que la otra vez le dijo una señora a usted que fue a ver Libertad Guaraní. Encima que llegar acá ya es a la tarde, porque a la tarde, día de semana, es una cosa. No, una locura. Le digo, no tocamos bocina, toda la gente te grita, todo, y venimos acá y peor todavía. Le digo una señora, pariente de un jugador, ¿verdad? Pero es así, hay que ir temprano nomás.
Bueno, línea 32 Guaramaré, dice. Ah, Dios, gracias a Dios, Rolón, gracias. Ahora se abrieron, será supermercado, bodega, gimnasio, pizzería. Lo que es, Bruno. Villa Elisa creció muchísimo. Su bicicenda, lo es, una cosa sí, hermosa. Sí, sí, pero mira hermosa que todas las ciudades están creciendo, se urbanizaron mucho. Inclusive ciudades muy sí, retiradas hay de la ciudades que son feas. Por ejemplo, San Lorenzo tiene su bicicenda y... Pero nada, o sea, San Lorenzo, por ejemplo, es una ciudad muy comercial. Y para Caraí lo que digo que creció poco. Itagua, por ejemplo, creció muchísimo. Itagua, Capiatá creció un montón. San Antonio. Toda la ruta, ¿cómo se llama? Yo agarré y me fui directo a Villaliza a San Antonio para buscar los peces, los pescados. San Antonio es hermosa. Sí, ¿sabes qué ciudad? Mejor que Villaliza, inclusive está. ¿Sabes qué ciudad sí, está creciendo muchísimo? Pirayú. No sé qué hay en Pirayú ahora, pero Pirayú está teniendo un crecimiento. Viste que hay muchos campos ahí, se están yendo para hacer así actividades industriales. Empresas se están yendo. Bueno, y Villeta también creció muchísimo. Villeta sí que ni hablar, Villa Oliva, esa zona. No, se está yendo la gente para el interior. Bueno, Johnny, vamos a volver más tarde para tener info de Olimpia. ¿Te parece con respecto ya al equipo que prepara? Vamos a ver si no hay... ¿Cómo se llama? ¿Agotamiento? ¿Cómo era la palabra? Saturación. Saturación. Vamos a ver si no hay saturación en el este del país. Sí. Sí, 6.500 boletas vendidas hasta ahora. ¿Cuántas? 6.500 boletas. No subió mucho, ¿eh? Ayer era 5.500 al mediodía. Es un muy buen número, ¿eh? Es un muy buen número. Pero ya es viernes, Chum. Sí, pero el acordate que la vez pasada va a estar cuando mañana. Cerro jugó contra Meriano, ya teníamos 10.000 entradas vendidas el viernes. Pero ya Olimpia contra el 12 había superado esa marca de Cerro. Pero yo te digo que entre mañana y el domingo va a estar el fuerte. Si la gente va a cobrar... Y además, y sumarle que si hoy, yo por ejemplo, no lo utilizo como un factor de retroceso, sino un factor que puede acelerar. Si hoy Cerro no gana, yo creo que el hincha Olimpia también lo va a tomar como un factor adicional para ir y llenar el 3 de febrero. Ahora, si Cerro gana también va a ser un 10 puntos, ¿verdad? Yo creo que ahí más se va a apelar al que no tiene la chance de ver con regularidad. Capaz si hoy pierde o se frena, el que es de la zona dice, vamos a aprovechar que es feriado largo o fin de semana largo con el tema del lunes. ¿Nacional juega el domingo también? Lunes. El lunes. Lunes. Ah, lunes juega. Y el Libertad que juega el domingo entonces. Libertad no, domingo, vamos a repasar después del partido Olimpia, sí. Vamos a repasar la fecha en un momento, por favor. Ya con nuevos horarios. Porque vos decías las 5, decís, no, pero las 5 en Ciudad del Este sería lo que hoy es las 4. Sí, y semana de Champions la próxima y también ya cambian los horarios. 4 de la tarde, hora paraguaya, ya los partidos de Champions League. Bueno, gracias Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo, ya volvemos con Juanma. Ya que citaba horario internacional, o sea, como que está instalado que el horario de verano es el que la gente quiere... Y son medio amargos y decir, no, pero el horario de invierno por la gente que tiene que salir rápido con el tema de anoche. En el tema del fútbol, el horario de invierno es mejor. Porque a veces muy tarde te agarran los partidos, no de la Champions, pero de acá cuando hay Copa Libertadores Sudamericana. A veces que 22:45 y ahí voy a decir, mejor el otro horario. El horario de verano. Y yo meto la Champions también porque... Y gusto, coche, de para los partidos. Porque cuando comienza a las 4, vos a las 5 tenés que salir y después hacer una cosa. Pero en horario de verano, yo una vez terminé a las 11 de la noche en cancha sobre América, a las 9 comenzó el partido. Las 7 el que ustedes hicieron y con Fabio estuvimos hasta las 11 de la noche. Bueno, que los nacionales me dijeron limpios, te mata... Medio Olimpia te mata a las 2 y 4. La Cacupeña o la Cordillerana, no sé, hermano. No claro, venga acá con. Termina otra vez con Cerro Caballuense. Yo estoy hablando en función a lo. Pero es cierto, Dani. ¿Verdad? Te digo, Olimpia Nacional de Medellín. Sí. Te mata a las 12 menos 4. No, es porque nos olvida el partido. Vos escuchaste su frase. Esta noche no me lo olvido hasta el último día de mi vida. Sí, en Libertad Guaraní. Libertad Guaraní. Y después empezó a gritarle a Robert Harris. Por lo vergonzoso que fue. Llamale. No sé si ya es la guerra, nosotros también sentíamos que nuestra seguridad estaba amenazada. Me preguntó ¿qué le pasa a los dos? Lo que pasa es que uno se levanta
a las 5 de la mañana y otro a las 4. ¿Verdad? Entonces, no, y encima el pobre Darío tiene que irse a Paraguarí, hermano. No, por eso. No, ya no está con paciencia. No, no. Les quiero decir que son inútiles. No, y empecé a desaforar. Desaforadamente gritar. Sí, claro, yo le llamaba a todos y no le dejaban hablar. No, yo le dije ayer, ahí se le fue. El... No, la voz, ¿verdad? Sí, ahí se le fue. No, y ahí, vos sabés los números en Twitter, cómo subían, o sea, 200, 300, 400, y sí, sí gritaban. Hacían dos comadres. Bueno, así no. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales arroba financiera solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con financiera solar, sí se puede. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Hierro Par es el principal fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Paraguay. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras ir. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Tereré y disfrútala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica. Indega, el sabor que dura más. Juanma, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estamos. Bueno, ¿cómo arranca Cerro entonces para hoy ante Sol de América? Sin cambio, con relación a los últimos partidos, el partido ante 12 de octubre en Itagua, el domingo ante Tacuarí, iría con Jan Fernández en el arco, la presencia de ese Jiménez de vuelta como lateral derecho. Dos centrales, Juan Patiño, Alexis Duarte y por izquierda Alan Rodríguez. Por derecha en el medio campo, de vuelta Antonio Galeano, el doble seis con Robert Piri da Mota y Rafael Carrascal. Por izquierda Brian Zamudio, Federico El Pachi Carrizo de media punta y en la delantera Fernando Romero. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Sol de América. Ya lo escuchaban al presidente de Sol de América, el equipo local, aproximadamente 650... incluso hasta 800 entradas como máximo disponible para lo que va a ser el partido de esta tarde. Más de 1000 entradas ya vendidas, se pusieron 2000 a la venta. El sector de plateas es el que está todavía con remanente, recordando que las graderías van a estar ocupadas, uno por Cerro Porteño y la otra destinada a los hinchas de Sol América, y las preferencias bien repartidas. Tomando en cuenta el sector de cabinas, preferencias a la derecha, directivo de Sol América, frente a la cabina de prensa estarán los directivos de Cerro Porteño para lo que será el encuentro de esta tarde-noche ya entre Sol América y Cerro Porteño, la víspera del aniversario de Cerro Porteño, que esta noche también tiene su cena aniversario, así que tendré mucho el ánimo con el que se va a encarar esa cena de aniversario, el resultado de esta noche, el partido en Villa Elisa. También un dato importante, Bruno, que tiene que ver con el futsal. Hoy a las 10 estaba previsto el partido de Cerro, pero finalmente la organización decidió calendarizar este partido, programar este partido para las 18, partido de semifinal de Libertadores Futsal. Cerro Porteño enfrentará a Peñarol en busca de un boleto al partido definitorio, la final de la Copa Libertadores Futsal que se disputa en Buenos Aires, Argentina. Juanma, sí. ¿Vos te animás a jugarte con la lista de los que van a estar en la banca de Arce? Sí. Para mí... ¿Cuántos van a ser? ¿Siete? Siete. No van a quedar fuera de la lista de 20 convocados. Para mí aquí la única duda que tengo es si de vuelta queda fuera Fernando Velar
o si queda fuera Isaías Avilán. Los suplentes serían Miguel Martínez, Gabriel Báez, Ángel Cardoso Lucena, Claudia Aquino, Mateus, Marcelo Moreno Martín. Allí tenemos computados 6 suplentes. Van a quedar fuera. Casi con seguridad Damián Bobadilla va a quedar fuera. Y allí se tiene, dependerá de Francisco Arce, Isaías Avilán o Fernando Velar. Uno de ellos irá al banco y el otro quedará fuera. Juanma, con lo de Pica Lucena, ¿pierde por ahora el puesto entonces con el rendimiento de Carrascal? Yo creo que es más bien por la proximidad de su llegada. Porque me dijeron, si bien no tuvo minutos... Pero si hay buen rendimiento otra vez. Y allí habría que ver, que ver. Por eso. Sí, y aquí Carrascal está empezando a levantar. Y si repite buen rendimiento, me parece que Pica va a tener que demostrar de vuelta en los entrenamientos. Porque Piri de Amota viene de un gol, por ejemplo, la fecha pasada. Y aparte un buen rendimiento. Juanma, ¿esta noche es la cena? Hoy es la cena, sí. Cena aniversario de Cerro Porteño. Las adhesiones costaban 250.000 para los socios y 300.000 para los no socios. ¿Y hay la actividad social deportiva, reconocimiento a figura? Sí. Vos sabés que acabo de recibir una imagen que incluso el propio Francisco Arce compartió en su estado de WhatsApp. La voy a pasar. Estoy averiguando en qué contexto fue, porque aparecen ex futbolistas del Cerro Porteño. Y entre ellos el directivo Miguel Carrizosa. Aparece, por ejemplo, posando el profesor Carlos Jara Sayer con la camiseta de Cerro Porteño, el nombre, con el número 6. Está Juvencio Osorio, Tani Estruba, Nino Arruga, Antonio Gavilán, el padre de Diego. Después de la camada más reciente, por llamarlo de alguna manera, Domingo Salcedo, Jorge Chucarro, Julio Santos. Así que es una imagen que evidentemente es en el club. Se ven mesas alrededor. Habrá sido algún almuerzo de reconocimiento. Todavía estamos recabando detalles sobre eso. ¿Y la actividad con esta lluvia va a ser ahí en sobre quinta, supongo, verdad, bajo techo? Sí, no. Generalmente la cena de aniversario es en la nueva olla, detrás de uno de los arcos. Y cuando hay así inestabilidad climatológica, ponen toldos. Son los gigantes, y aquí se desarrolla la cena de aniversario con un escenario, reconocen a los nuevos vitalicios, a los futbolistas destacados, va recibiendo reconocimientos. Preguntaba a Casi cómo le fue a Cerro versus Soldado América en Villa Elisa. Y últimamente todos son victorias, al menos desde que retomó Francisco Arce la dirección técnica en Cerro Porteño. El último partido de visitante contra Soldado América fue victoria del Sol, pero fue en el Defensores del Chaco, en la apertura. Yo recuerdo un gol de tiro libre de Alan Rodríguez ahí, ¿verdad? En Villa Elisa. Sí, para empatar el partido, después Patiño de cabeza metió el 2-1. Y una vez hubo dos cabezazos, me acuerdo, Marcos Cáceres. Ese fue el gol de Patiño. Ah, bueno, que comenzaba ganando Sol. Comenzó ganando Sol. El debut de Waldo Martínez cuando volvió, esa fue una primera fecha. Sí, hicimos acá en la pandemia. Sí, ese partido que vos recordás, Pedro, fue el debut de Mateus con la camiseta del Cerro. Oh. Después, Bocelli, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el partido? Que cuando jugó también. ¿Sabes? ¿O estamos hablando del mismo partido? De huevo, serie de Cerro. Puede ser que estamos hablando del mismo partido, ¿no? Puede ser. ¿Y debutó Mateus? Era una primera fecha, pues. Y en ese partido, por ejemplo, Claudio Aquino falló un penal. El que ustedes están recordando. El que arrancó ganando Sol. Ese fue el inicio del año pasado, ¿verdad? Sí. Ese partido lo empata Enzo y en el segundo tiempo viene el segundo de Cerro. Y bueno, y también hay un partido que gana... No, el que estamos hablando, el gol que decía Ariel, el de Alan y después Patiño. Ese fue anterior, ese fue en el 2000. ¿2000 qué? Con clausura. ¿Cómo que 2000? 2000 no, clausura ese. No, porque yo recuerdo que hay dos goles que son similares, que le hace Cerro, lo dan vuelta. Es uno de Marcos Cáceres. Ese fue el partido Apertura 2020, después de haber iniciado el campeonato, el gol de Coyote, y después Patiño. Ahora, pues yo estoy hablando del gol de Marcos Cáceres, estamos hablando de... No. Lo que pasa, Juanma, es que en los dos partidos del año pasado, Sol empieza ganando, y Cerro le da vuelta, pero el 2-1 fue el más reciente, el del clausura.
Y el que vos recordás el gol de Enzo habrá sido de la apertura. Sí. Hay un 1-0. Cerrarlo, vamos al segundo palo. Hay 1-0 post pandemia, que Sol casi empata, y una jugada polémica de Arzamendia, de una mano de Arzamendia en el área de Ever Aquino, era el árbitro, recuerdo bien. Pero igual hicimos acá nosotros ese partido. Ah. Sí. Porque Sol Cerro hace mucho que nos vamos a transmitir. Hace poco estuvimos en cancha de Sol, me acuerdo, pero no recuerdo qué partido. ¿El año pasado fue? No, el último que hicimos en la cancha de Sol fue partido de Libertad. Libertad Sol. Aquel partido lejano, ¿no? La última vez que fuimos. Hace poquito. Hace poco. Me acuerdo que hace poco fuimos a Sol. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí lo que contaste tu itinerario, que es re. No, yo siempre ya a la otra vez. Pero era así, mira. Era una L cortita, porque tiene una doble V. Terrible. Bueno, gracias. Gracias, Juanma, muy amable. Sí, aquí tengo, antes de la despedida, los partidos en Villaliza. En agosto del año pasado, que seguía el clausura, fue el 2-1. Goles de Patiño. Y se me fue aquí. El de Alan. Se me fue. Sí. Y después tenés un 3-1 a favor de Cerro en la apertura el año pasado. Ese arrancó con gol de Casal, estaba mirando, sí. Juanma. Gol de sí. Casal. Y después, inclusive, Robert Morales marcó un gol en ese partido. No, pero por eso, la particularidad es que sí, ganó Cerro, pero en los dos arrancó ganando Sol. Sol, sí. Y después en 2020, el 1-0, victoria de Cerro en el torneo clausura del 2020. Bueno, gracias, Juanma. Dale, dale, saludos a todos. Muy amable. Ya vamos con detalles de Sol también. Sol, sí. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses, a sortearse el próximo 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas esta semana. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicleta cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: celular Huawei Nova 9S de 128 GB, precio normal, 18 cuotas de 396.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 214.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrútala con tu hierba preferida: pantano, limón, cuñaguapa o la hierba índica clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado, yerba mate indega, el sabor que dura más. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanko, Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal
más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Sol de América, el rival de Cerro hoy, ¿qué tanto le puede llegar a sorprender a Cerro Porteño? Un equipo... Porque ayer Federico vos decías, gana un partido, pierde dos. Pierde dos. Vuelve a ganar. Cada vez que se dice, cuidado de partido, si pierde Guiñazú, gana el tercero. Y es más o menos así, me acuerdo el partido de ida, fue un paseo de Cerro, había sido el mejor partido de Cerro antes de Tacuarí, porque ya lo tenía y este chico Núñez se hace pulsar tontamente. Después de cometer dos errores gruesos, queda 11 contra 10 y Cerro lo gana con mucha facilidad, casi no llegó al arco de Cerro. Una base. Solo América aquel partido, ¿te acuerdas? Terminó 11 contra 9, porque Alborno. Alborno después se fue pulsado también. Que ya tiene dos, ¿eh? Hace poco volvió de la segunda al Borno. Experiencia y juventud, una mezcla, pero más la base. Es un equipo con jugadores con muchos años ya. En el arco va a jugar Luis Ojeda, lo que está anunciando Guiñazú. La línea defensiva con Víctor Barrios, hace rato es el lateral derecho titular. Uno que se va mucho, se proyecta bastante por el costado derecho. Dos centrales, uno con la experiencia de José Leguizamón y el otro Fernando Díaz, que había arrancado como lateral izquierdo, pero ahora es central para este partido y ya lo hizo en otros encuentros anteriores. Y por izquierda, la presencia de Rodrigo Alborno. En el medio sector, la presencia de Tomás Rojas, junto a Cristian Núñez, Rodrigo Rojas y Marcelo Estigarribia. Y arriba, una especie de puntero, más que nada enganche, sería Gianluca Fatecha, para acompañar a Sasa. Acá tenemos un varios. Equipo muy diferente a aquel que transmitimos en la primera, sí, en la primera fecha, en la primera rueda, porque... Ahora, por ejemplo, ayer estábamos hablando anoche que por lo menos Estigarribia levantó el nivel. Rojas está haciendo buenos partidos. Aquel medio campo no tenía Estigarribia, no tenía Rojas. César no estaba, Fatecha no estaba. Era un equipo muy diferente. Equipo alegre, ¿verdad? ¿Eh? Equipo alegre, abierto, a diferencia de la época de Pumpido, por ejemplo. Claro, porque Núñez con los grandes. Núñez un volante chiquito que lo ponen de tapón y no llega a cubrir esa zona. Con una defensa de gente grande, pero, sí. Pero, ¿sabes qué? A Meliano yo he visto que le metieron goles. ¿Sabes qué? Desbordes, después centro y prácticamente el gol de Sasá. Fue un desborde por la derecha, centro, ahí hay, ese gol. ¿Verdad? Últimamente hubo un entendimiento entre Barrios, bueno, y ese lateral también, y Tomás Rojas. Sobre la hora. Contra 12. Dio, claro. Contra 12, perdón. Tomás Rojas está mejor ahora. Tomás Rojas está ganando mucha confianza. Lo que fue en un momento. Yo creo que, claro, también tiene que ver que fue el partido que vimos desde ese partido contra Olimpia. Dos nombres que ustedes citaban, lo de Tomás Rojas que hace el 1-0. ¿Y Sasá? Y Chelo Estigarribia. Chelo jugó. Y Sasá que no había estado casi en los planes en toda la... Y entró en los últimos 5 minutos, sí. Hace el gol, el centro de Alborno, el taco de Estigarribia y el gol de Sasá. Acuérdate, Miguel, no había hecho... En San Lorenzo y en Mallorquín no había hecho ni un gol. No, y la vez pasada... Y ahora ya tiene dos. El partido que recordaba Bruno, o sea, en Itagua contra el 12, lo fue titular y anotó, o sea, pero lo que vos le preguntaba a Fabio, al presidente, ese es su sello. Y, claro, y esa, hoy va a ser una gran prueba para el equipo Guiñazú. Néstor Beltrán, el volante izquierdo jugaba bien, Rodrigo Castro. Castro. En, América, en la olla estaban ganando, me acuerdo, sí, a la defensa de Cerro, y lo pulsan a Núñez y lo sacan a él, y ahí termina. Claro, y en el sí. En el 2-2 contra Olimpia lo elegimos como figura. Ajá, y viendo los partidos de Sol, no creo que quiera renunciar a esa forma, a ese estilo que quiere imponer el técnico. Hay que ver porque todavía no vuelve el chico Olmedo, ¿verdad? No, Olmedo sigue porque él se fue expulsado con roja directa. Claro, por eso. Y porque él es el que quedó medio pagando en el gol de Derlis. Pero, y él entregó un gol después, claro, en el siguiente partido. Pero como que en Sol tienen muchas expectativas. Creo que uno de los chicos de Daniel Campos, esa ruta de Tembetarú, de los sí. Ramón Sosa y compañía, entonces tienen muchas expectativas, pero él no va a estar. A lo que vos le preguntaba, no sé si alguien más ducho, tipo José Leguizamón u otros, van a hacer eso, porque en ese partido, en la primera rueda, Sol en los primeros minutos le salió bien. Después ajustó algo, Chiqui, especialmente con Fernando Velar y Pachi en el movimiento. Esa creo que fue la primera conferencia. Viste que cuando estaba de buenas migas, cuando le dice a los muchachos en la conferencia, casi yo tuviese un pizarrón, le explicaría qué movimientos tuve que hacer para taponar la salida de Sol. Y Núñez me parece que es clave, o sea, porque Núñez en ese partido contra Cerro, cuando se le va la marca, en 3 minutos hace 2 faltas amarillas, y contra Olimpia, él...
propició el error de Olmedo para el golazo de Derlis. O sea, es muy importante porque es la primera salida cuando los centrales quieren buscar una descarga. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales arroba financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón deliciosamente natural. Dando Chiqui Arce nos lleva a zagueros centrales de suplente. Solamente un lateral izquierdo de suplente. Gabriel Báez. Llamativo, porque la vez pasada justamente... Estuvo Riveros. Juan Macita y Rivero entra por Carrizo. Termina jugando con una línea de tres. Yo pensaba que lo iba a sacar a Pulpito para la ovación después del partidazo que se mandó contra Tacuare. Y ahora... ¿Qué pasó? Ayer lo puso a Piris. Claro, yo creo que cuando decían preguntar lo de Pica a Lucena, al tenerlo a Pica, si hay una lesión... No hay una emergencia, llenar, ¿verdad? Lo van a bajar a Piris a Mote y lo van a meter a Pica a Lucena para que haga dupla con Carrascal. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-308. Reiva te cuida. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa, con total discreción, en Dibio Caballureza. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Vos tenés la programación, está Gerardo acá mensajándome. Fabio, tenés sí, la programación. Por supuesto, partido de hoy, Sol de América, Cerro Porteño, 18:30 horas. Con esto arranca esta fecha del campeonato. El domingo recién vamos a tener fútbol, mañana no va a haber partidos, atendiendo la inauguración oficial de los Juegos Odesur. El domingo a las 17 horas Guaireña recibe a Olimpia en el este del país, en el Antonio Aranda. Y posteriormente 19:30 horas, el nuevo horario que tenemos ya con esto que va a significar el adelanto de hora, Libertad va a recibir a General Caballero de Mallorquín, 19:30, repito, en la Huerta. Para el lunes, Nacional 12 de octubre, cancha de Nacional en el Arsenio Erico, 17 horas, y Guaraní Resistencia, 19 horas, en Dos Bocas. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, Johnny, te molestamos de nuevo por el tema Olimpia. Su sí, visita señor, al este del país. ¿Con equipo confirmado? Equipo casi confirmado. A propósito, Bruno, Juan Gabriel Benítez, el árbitro principal, y en el VAR estará Ever Aquino. Y en el AVAR, Ulises Merele. Realmente un buen trío de árbitros, Juan Gabriel Benítez. Si bien él no actuó bien, principalmente en el segundo tiempo, en ese Guaraní Libertad, pero tiene experiencia. Y en el VAR, Ever Aquino el mejor. Y Ulises Merele será su ayudante de VAR. Romy Aquino y José Cuevas. Decía, equipo casi confirmado. En el arco retorna Gastón Olveira. Lateral por la zona derecha, Sergio Tálvaro. Saúl Salcedo. Ayer se acopló Mateo, hoy hará fútbol en el equipo titular junto a Iván Torres. En mediocampo, Alejandro Silva. Está para aparecer Edgardo Orsuza como seis, el reemplazante de Richard Ortiz. Marcos Gómez, su acompañante. Fernando Cardoso, que retorna, suspendido 5 tarjetas amarillas, hoy ya está habilitado. Será el cuarto volante
Brian Montenegro y también ya se acopló sin inconvenientes Derlis González. Ese es el equipo que prepara Julio César Cáceres. Y atención con Marcos Gómez. Tiene 4 tarjetas amarillas. Se aproximan muy buenos partidos para Olimpia. El caso de Tacuarel, Ameliano, partidos realmente Olimpia no tiene que ceder puntos y Marcos Gómez está en capilla. Si es que por allí llega a ser amonestado, podríamos tener un medio campo inédito en algún momento en Olimpia. Gómez está en capilla, Johnny, pero está sacando todos los bolilleros le ganan a Olimpia. Sí, con 4 tarjetas amarillas. Y no tiene otra, ¿verdad? O sea, yo creo que más que nunca deben mentalizarse Orsuza y Candia. Porque, a ver, vos sabés que en algún momento en Olimpia y en otros equipos ellos eran fundamentales. Como que, no te digo que se aburguesaron, pero ante esta situación... Pero Candia, por ejemplo, después, ¿cuánto puede aparecer si aparece en este partido o no aparece, fíjate. Una vez apareció de la nada contra Colón en Santa Fe. Y bueno, y jugó medio un tiempo. ¿Te acordás que inclusive me preguntaste, se generó porque... Un tiempo. Para alguna gente no jugó bien ahí. Por eso. Dos veces lo puso Cáceres y las dos veces no entró al segundo tiempo a jugar. ¿Sabes cuál fue el buen partido de William? Yo me acuerdo, sí. Federico. El partido contra Tacuarí. En la previa de Fluminense en para uno. Era el partido donde había... cuando reemplaza al chico... De Oviedo. Pero, cuando jugaron con la Verde y sí. Quintana. Hugo Quintana había hecho el gol del primer tiempo, recuerdo. Y cuando Tacuarí empezó a manejarle la pelota, entra Candia y mueve bien al equipo. Exacto. Ese es el único... Un partido que Olimpia aguantó. Claro, o sea, a lo que voy es... Está bien, o sea, no está Richard, no está Hugo Quintana, Seba va al tema de Odesur, pero, o sea, Olimpia tiene, a dos jugadores que en algún momento se los trajo y fueron solución. O sea, ellos deben mentalizarse. Osuna llegó sobre la hora después de un amistoso con Olimpia. Nacional Olimpia. Lo trajo Salgueiro, ¿verdad? Que estaba con Orteman. Acá pregunta por el Tucu Salazar, Johnny. El Tucu Salazar, sí, en algún momento fue candidato para ser el lateral derecho en este partido, Federico. Es un puesto que no tiene dueño a esa altura. En un momento dado, gran partido de Sergio Tano, Johnny, después baja, y el Tucu también tuvo sus errores en algún momento. Aguantame un segundito. Johnny, después el plan de ayer... ¿Cómo? El plan de ayer que anunció a la noche, el plan de Olimpia para... Sí, va a ampliar. Las incorporaciones tiene que ampliar, claro, porque es una noticia importante. Está el presidente del Club Guaraní con nosotros en línea. Presidente, don Emilio Dar, ¿cómo está? Un placer, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a tu compañero, a la audiencia. Bueno, presidente, preguntarte ya con la mente un poco más tranquila, fría, mirando las imágenes, escuchando todo lo que se dijo... ¿Qué se sacan limpio después de estos incidentes que hubo en cancha de Sol de América contra Libertad? Ayer hablábamos con Ditorio, el presidente, y hay una preocupación, pero hoy están todos otra vez libres los que fueron demorados, ¿verdad? Los 18 demorados, los famosos demorados. Sí, tengo que decir que lamentable, ciertamente, ¿verdad? Lo primero que uno puede decir este tipo de situaciones, ¿verdad? Uno no ve el fútbol con este tipo de actitudes violentas, ni del público, y mucho menos de los deportistas. Todos realmente pregonamos una fiesta en el fútbol. Nosotros, al menos los dirigentes, ¿verdad? Ninguno vamos con ánimo de belicosidad, ni mucho menos. Estas cuestiones son, digamos que, repetidas ya de hace muchos años. Venimos nosotros también insistiendo en el tema de la seguridad. Se han instalado cámaras, circuito cerrado en todos los estadios, etcétera, etcétera. Pero aparentemente nadie toma medidas. Y además de eso, digamos que esta liviandad con que se tomó la organización de este partido en particular. Yo ayer estuve ya refiriéndome a eso, y de hecho nosotros presentamos una nota a la APF reclamando esa situación.
nosotros, al igual que Libertad, acudimos a un estadio, digamos que en donde no fuimos locales, ninguno de los dos. Tampoco teníamos ninguna incidencia en la organización y lamentablemente tuvimos que sufrir las consecuencias, digamos, de esta falta de previsión, sobre todo en el aspecto de la seguridad. O sea que, presidente, la lectura entonces que tenés es que la policía o la fuerza pública subestimó el espectáculo. Y Bruno, lo mínimo que uno puede decir es que las personas que estaban, o instituciones eventualmente en este caso, que estaban a cargo de la organización, definitivamente no hicieron las evaluaciones necesarias y obviamente subestimaron ciertamente, digamos que, las posibilidades de que hubieran este tipo de contingencias. Pero ellos teóricamente son profesionales, cada uno de ellos cobran sus salarios y tienen que saber qué hacer para este tipo de cosas. Para eso precisamente se los contrata. Yo siempre digo, cada uno debe cumplir con lo que le corresponde en cuanto a responsabilidad. Y en ese sentido tengo que decir que ni Guaraní ni Libertad hemos tenido responsabilidad, al menos directamente, en primer término en la organización y en segundo término en todo lo que implicó implicaron estos desmanes que ocurrieron después, ¿verdad? Entre paréntesis, no hay necesidad de ser un experto para entender que tuvo que haber habido un pulmón de seguridad entre una hinchada y otra. Eso es demasiado básico, no ni siquiera hay que a mi necesidad de ser policía para entender eso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, esas son cuestiones que se omiten. Sin ninguna explicación, francamente te digo, no. Uno no puede entender y no puede explicarse cómo gente que en teoría está habituada a este tipo de organizaciones, ¿verdad? Y a eventos mucho más grandes, no pueda entender eso, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Presidente, ¿Fernando Juvero va a continuar? Fernando Juvero tiene un contrato con el club. Él está hoy como efectivamente técnico activo del club. Acaba de ganar un partido muy importante. Él continúa. ¿Van a respetar su contrato o a fin de año van a sentarse a hablar con él? Nosotros tenemos un acuerdo con el profesor Juvero ya con respecto a eso, ¿eh? Y ese acuerdo yo prefiero mantenerlo en principio entre nosotros, entre las partes. Ya, si él lo quiere divulgar, es una cuestión que él puede decidir. Nosotros al menos lo mantenemos en principio dentro del de una información privada. Entiendo. Ahora, permitime de nuevo todo, presidente. Este acuerdo entre las partes, Guaraní y Fernando Juvero, ¿ustedes lo darían a conocer terminado el clausura? No necesariamente, ¿eh? No. Yo no sé que todos los clubes den a conocer sus acuerdos con sus jugadores o con sus técnicos o con cualquier otro funcionario del club. No creo que sea necesario, ¿eh? Si es necesario, eventualmente, bueno, lo podemos, además, una cuestión que digamos que pase por un no me parece que sea ni siquiera relevante para el público, ¿verdad? Es una cuestión interna del club. Don Emilio, ¿la plata de Rusia de Fernández llegó ya o no? Lastimosamente aún no llegó nada, ni un solo euro. Qué bárbaro. ¿Y qué justifica? Bueno, la guerra te van a decir, no sé. ¿Qué, pero qué dicen, presidente?
es precisamente eso, Bruno, la situación global. Ese es el impedimento y estamos intentando hacer, o sea, de hecho estamos haciendo todos los contactos posibles hasta vía diplomática para recibir esos fondos. Imagínense ustedes este volumen de dinero tan importante para nuestro club, y obviamente eso implica también una serie de inconvenientes no contando con esos recursos, pero estamos cumpliendo en la medida de las posibilidades con todos. ¿Están recurriendo a FIFA, presidente? La verdad es que oficialmente aún no recurrimos a FIFA, y yo sí estoy en conversaciones con el presidente de la APF, con el presidente de CONMEBOL, y probablemente vaya a conversar con el presidente de la FIFA también la semana que viene cuando él esté por acá. Y en base a eso, entonces sí haremos probablemente una presentación a FIFA. O sea, estamos desde luego esperando que esto se resuelva antes de recurrir a FIFA. Pero si es necesario, lo haremos, obviamente. ¿El presidente de FIFA viene a Paraguay entonces la otra semana, presidente? Sí, eso está previsto para el día 11. ¿Con motivo de qué, presidente? Con motivo de la inauguración del... A ver, esto yo recibí hace... Solo si recordá, presidente. ¿Perdón? No, que si solo si recordá. Sí, no, es con motivo la inauguración del Albirro Caroga, entiendo yo así, ¿verdad? Para el fútbol femenino, ¿verdad? Es algo así, creo que. Ya. Muy bien. Mira, pero de eso se trata, sí. Porque es un dinero se refiere a, sí, el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino. Carfem. Un dinero que destinó FIFA justamente para las mujeres. Interesante. Presidente. Así es. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Querés agregar algo al público legendario, al hincha guaraní? ¿Querés comunicar algo más que no te preguntamos? No, nada más lo que siempre digo. Tenemos que tener confianza. Este es un momento en el que realmente hubiéramos querido estar mucho mejor en la tabla todos, pero hay que tener un poquito de paciencia. Yo sé que somos todos exitistas, sin ninguna duda. Queremos ganar todos los partidos, pero les animo a todos mis compañeros aurinegros que vayamos siempre con el espíritu de alentar a los estadios y de mi manera a prestarse a situaciones así como la del último partido contra Libertad. Nosotros, la hinchada aurinegra nunca se caracterizó por la violencia, todo lo contrario. Siempre hemos sido gente pacífica y queremos continuar con esa línea. Muchísimas gracias. Un abrazo, presidente. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. En Ipané me dicen que es la inauguración de esos nuevos, no sé si campos específicamente, ¿verdad? Para el fútbol femenino. Sí. Y viene Infantino entonces, mira, Boche. Habría que preguntarle, pero la tendencia es que las eliminatorias tengan el mismo formato, porque entre septiembre, octubre del próximo año ya arrancan las eliminatorias. Pues idea de la CONMEBOL, entiendo, es mantener, y de hecho ya solicitaron, sí, y creo que eso va a tener vía libre. Y mira que puede ser mucho antes. Inclusive. En marzo podría arrancar ya. En marzo debería arrancar ya, cerquita ahora. Ya. En menos de 6 meses arranca ya las eliminatorias. Y con ya seis cupos y medio. Sí, 7. Así que sí. Si a Estados Unidos no nos vamos ya, porque... Ya no nos vamos nunca más. Hay que dedicar el famoso cuando dice hay que... Sí, hay que preparar las visas, ¿será? No, pero ¿no es acaso Estados Unidos, México y Canadá? Claro, pero sí. No sabes dónde te va a tocar. Es como el Mundial de Corea-Japón. Y es muy probable, porque al haber tantos partidos en Estados Unidos, ahí hay que fijar sede, ¿verdad? En el peor de los casos sería México nomás, ¿no? Claro, México 3. Y claro, pues, si llega un partidito nomás. Pues claro, porque le decimos también a la gente. ¿Tenés grupo de cuándo? ¿Dos partidos? Claro, desde el 26 ya los mundiales van a ser diferentes. Dos partidos y chau puede ser también. Además va a haber fecha libre.
O sea, el último mundial así bien, bien hecho va a ser este, con el tema de 32, porque se sabe por qué se llevó a 48, ¿verdad? Pero va a ser un... de pelote. Todavía no se sabe lo bien qué van a hacer, pero primero habían vendido la idea de que van a hacer tres por grupo. Y si son tres por grupo, va a haber fecha libre y solamente dos partidos. Edgar González. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si quieres dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. Y de esa te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé, ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico y tú. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respalda su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020, Atalaya, S.A. de Seguros. Doctor Miguel Romero, gusto saludarte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Igual, doctor, mi respeto y cariño de siempre para vos. ¿Mucho trabajo en Olimpia o no, doctor? Y en este momento no. Lastimosamente, tenemos uno que es bastante gravitante nomás en nuestra dinámica diaria, ¿verdad? Sí. Lo de Richard. Sí, así mismo. Doctor, solamente, creo que ya acá convenimos con los compañeros, pero de igual modo te consulto. Dani, ¿quieres preguntarle, por favor, el tiempo? Porque el texto del comunicado... Sí. Acá estábamos hablando y sí, ya quedamos, creo que acordamos la situación, pero igual, de todas maneras vamos a hacerle la pregunta al doctor de rigor. El saludo al doctor. Y viste que el comunicado habla de disponibilidad total 21 de, o mejor dicho, disponibilidad plena 21 días. Eso quiere decir que, entendiendo que es un estimativo, si todo marcha como ustedes están previendo, que desde el día 22 él ya puede jugar de forma competitiva, doctor. Sí, así mismo. Claro. Eso es en un contexto ideal. Claro, no es que 21 días después él empieza a entrenar. Acá ustedes ya hicieron toda la evaluación y que si se da ese contexto ideal, desde el día 22 él ya puede ponerse la camiseta y jugar un partido competitivo. Exactamente. Así mismo. Si todo va bien en el contexto ideal y en lo que corresponde a este tipo de lesiones, ese sería el promedio estimativo. Doctor, por tu experiencia, ¿esto es algo que se pudo haber acumulado por el trajín? Porque Richard no es que por primera vez ahora viajó. Desde marzo él es jugador de selección, fue al amistoso de Estados Unidos, viajes largos.
la cantidad de partidos que él ha tenido, o pudo ser algo bien puntual el segundo tiempo contra Emiratos o alguna práctica, según tu experiencia, lo que le pasó a Ortiz? No, en realidad la lesión muscular es la lesión más frecuente de los atletas ahora. Eso implica de que todo atleta de élite está expuesto a que en algún momento haya un sobreesfuerzo a nivel muscular y que determine en una lesión de este tipo ahora. Richard está expuesto a eso, es un jugador de alta competencia, está al servicio del club, está al servicio de la selección, los viajes también tienen su implicancia, así como estás diciendo, ¿verdad? Sí. El trajín, el estrés que genera eso, el tiempo que va sentado uno, la disminución de la irrigación sanguínea en los grupos musculares de los posteriores, ¿verdad? Todo tiene su implicancia y aumenta también la posibilidad de que esto ocurra, ¿verdad? Doctor, con respecto a Gastón Olveira, ¿él no viene jugando por decisión del técnico, no venía jugando, o le estaba costando a él retornar después de lo que le había pasado? No, Gastón tuvo un cuadro respiratorio que tuvo un compromiso importante en su función respiratoria, ¿verdad? Se tardó un poquito en poder controlar este proceso, ¿verdad? Después, el tiempo que paró también generó una pérdida de la condición atlética en él, que inmediatamente después empezó a trabajar, recuperó eso y actualmente le están entrenando en condiciones normales con sus compañeros. Solamente esos dos casos, doctor, ¿verdad? Después el resto es disponible. Sí, y Huguito Quintana, que he sabido que fue sometido a una cirugía y que aún tiene un par de meses como para considerar que pueda empezar a trabajar en campo. Derlis y Mateo, ¿cómo volvieron de la selección? Bien, bien. Bien. Uh-huh. ¿Y Walter González no está con molestias, doctor? Sintió una molestia por precaución, no se le dejó concluir el entrenamiento. Se va evaluando día a día eso, a ver cómo va respondiendo, y dependiendo de eso va a estar o no a disposición para el siguiente cotejo. O sea, ¿puede viajar para el domingo? Sí, muy probable que sí. Está muy bien. Doctor, gracias por disiparnos de todas las dudas, muy amable, muy gentil. A la orden, hermano. Un abrazo, el doctor Miguel Romero, médico del Club Olimpia. Está bien clarito lo de Richard Ortiz, entonces. Edgar. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater distribuidora. Disfruta la Aitolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lácteo número uno, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido elegido por los paraguayos, es por décimo año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Bueno, tenemos que conocer novedades con respecto a el plan Olimpia 2023, algo que nos adelantaba Johnny. Y vamos a ampliar un poquitito, Johnny. ¿De qué se trata este plan 2023 del Olimpia? Sí, proyecto 2023. La idea es poner en práctica los resultados de la última asamblea, que era, o que fue en este caso, habilitar un monto de lo que ya tenía Olimpia, ampliar de 15 a 25 millones de dólares la deuda del Olimpia. La asamblea habilitó 10 millones de dólares más para Olimpia cumplir con los casos urgentes, caso FIFA. Son
8 casos el total que Olimpia tiene que limpiar y ya se libera para contratar. Ese es el primer punto, liberar casos FIFA y después contratar. La idea, repito, tanta es la en este caso tan fuerte la idea de la gente de la Olimpia que ya están mirando inclusive nombres que no tengo, pero sí algunas posiciones para el año próximo. Una confianza plena que se va a llegar a un acuerdo total con los casos FIFA y Olimpia estará liberado a más tardar diciembre para contratar. ¿Tan rápido van a conseguir todo, Johnny, crees? Y el elemento jurídico ya se tiene a mano, que habilitó la asamblea para que Olimpia pueda conseguir aportantes vía fideicomiso, pagar esa deuda, porque ahora anteriormente, por ejemplo, en esa reunión que se iba a tener en la casa del presidente, que se iba, digo, porque al final fue simplemente un encuentro entre dos, tres personas, no se tenía este permiso por parte de la asamblea, por parte del socio de la Olimpia. Ahora, con esa asamblea, se autoriza fideicomiso aportante llegar al monto de 10 millones de dólares aproximadamente, pagar las deudas y de esa manera poder contratar para el año 2023. Johnny, para entender bien, porque lo que se aprobó en la extraordinaria es aumentar la capacidad de endeudamiento. Exactamente. Okay. A 25 millones. Perfecto. Y ese 10 es lo que se utilizaría para saldar la deuda para que se pueda recuperar la capacidad de contratar. Lo que no me quedó en claro es, ¿se tiene de dónde se va a conseguir la plata? ¿En qué condiciones? O pasa que esta figura jurídica, Daniel, te facilita el camino, porque podés recurrir, por ejemplo, junto a una persona, va a tener la seguridad que va a recuperar ese dinero aportado. Entonces, no, espera, ¿cuál es la seguridad? No, lo que se logró en la asamblea es que Olimpia puede endeudarse más de lo que anteriormente podía. Claro, no, el tema, digo, vía fideicomiso. Claro. Al entrar allí, uno ya tiene la seguridad de que va a recuperar, porque Olimpia tiene activos a esta altura. Si viene una persona y pone 500 mil dólares, tiene la seguridad de que va a recuperar ese dinero y hasta inclusive ganar encima de lo que ha puesto allí en este fideicomiso. ¿Quiere decir que van a llegar 10 millones de dólares de aportantes para el fideicomiso? ¿Tienen confianza o ya están los 10 millones de aportes? Decía el presidente, culminada la asamblea, que él tenía ya nombres que iba a recurrir a esos aportantes. No, claro, yo creo que esa parte es también muy importante. O sea, claro que el marco legal permite, pero que después no sea, no, pero no encontramos, y el famoso, pero yo tengo la capacidad de endeudarme y voy a buscar a alguien que quiera colocar otras condiciones. Vos lo que decís es, ¿cuáles son los bienes que entran en el fideicomiso? Por ejemplo, interesante la pregunta, para garantizar la deuda. Johnny. Sí, en este caso, bienes del club. Hablamos de la villa, de la sede para uno, y consultaba también si en ese grupo pueden aparecer nombres de futbolistas. Y la persona, muy conocedora de cuestiones estatutarias, me decía que sí. Que, por ejemplo, o poner un nombre, puede aparecer allí Mateo Gamarra, por ejemplo. Sí, anoche yo te estaba diciendo, Johnny, en el noticiero, que como activos pues entran los jugadores. Sí. Los derechos económicos. Sí, pero si yo soy un aportante, ¿cómo yo voy a...? No entiendo cómo eso va a ser una garantía. Perfecto, es un activo en este momento, pero desde el lado netamente financiero, yo no... Sí, es algo volátil. O sea, no es un predio, no es un inmueble. ¿Se entiende también? O sea, si
No, y que vos tengas parte, o sea, porcentaje, por ejemplo, de los derechos económicos de los jugadores. Primero, eso no es aceptado por FIFA. O sea, yo FIFA no acepta, claro, yo tengo que buscarle, no, te vamos a dar, pero vos haces el tema de una empresa, un offshore, lo que busque, o poner, no sé, Danny Chung Investment. No, espera, por eso yo pregunto. O sea, yo creo que es muy importante el marco legal, pero también tener la certeza de quiénes van a ser los aportantes y en qué condiciones, Johnny. Yo no sé si van a decir nombre de eso, Daniel, porque es una... No, yo no te digo para la opinión pública, pero para que Olimpia... Porque, a ver, a esto se llegó porque Olimpia se endeudó y no había pagado. ¿Se entiende, verdad? Entonces, por eso cuando vos decías lo del 23, perfecto. Si con ese 10 millones, ni siquiera te hablo de... Porque eso es para poder contratar. Y para contratar vas a tener que gastar más. Lo que te quiero decir nomás es esa condición de cuál es el marco y qué es lo que Olimpia ofrece como garantía para que esas personas aporten 10 millones de dólares. Que si vamos a una cuestión de volumen, en un total, es más, o sea, la cifra es más alta que el caso de Erlis. Pero justamente como vos decís, capaz no hay premura en el tema de la sanción disciplinaria, pero Olimpia entiende que para ser más competitivo debe estar nuevamente en el ruedo de las incorporaciones, más allá de que se ha hecho un muy buen trabajo de promoción, pero esto más a la fuerza que una cuestión de convicción. Acá me dice alguien que conoce muchísimo de temas económicos, se emite títulos fiduciarios que vienen a ser instrumentos de préstamo y eso está garantizado con los bienes patrimoniales que estén ahí definido. Un patrimonio fiduciario no puede ser embargado por terceros, el derecho exclusivo de los poseedores de títulos fiduciarios. Pero seguramente la persona no creo que coloque, por ejemplo, el pase de fulano. No, él habla de no, patrimonio. Por eso digo. No, pero viste que en los balances aparecen el tema de activo y pasivo. O sea, el y como activos tal, aparecen siempre los pases de los jugadores, claro, valorados en... Pero en el tema... Y a veces, por ejemplo, ponen un jugador que... O sea, es que nos cuesta 5 millones, pero ponen 5 millones. ¿Y el que va a poner la plata cuando te van a decir? No, primero lo medio no es tan legal. Y segundo, es volátil. A ver, ya que estamos hablando... Porque Mateo hoy es... Hace 6 meses era Zárate. Y hoy Zárate está en la reserva. Entonces, o sea... yo creo que pasa, que está en la reserva, ¿verdad, Johnny? Perdón. Creo. ¿En la reserva está entrenando? No. Él está en primera. Ah. ¿No lo mandaron a reserva a él en algún momento? No. Tú inclusive en el equipo titular en algún momento antes de la ausencia de Mateo Gamarra. Sí. Sí. No, pero por eso. O sea, era un poco la consulta de este proyecto para el 2023. Entonces, ¿qué se viene para el Olimpia, Johnny? Sí, y es importante, Daniel, porque el hincha, si bien al hincha le interesa el resultado final, que es traer futbolista, pero también necesita saber más cuando uno es socio y autorizó esa figura jurídica de dónde se va a sacar el dinero o cuáles serían en este caso los la figura que va a tener el socio para decir estos activos no se van a tocar. Es muy importante y en algún momento seguramente vamos a hablar con la gente de Olimpia sobre este caso. Acá me dicen si efectivamente los jugadores no entran. El pase de un jugador no puede ser un patrimonio fiduciario. La esclavitud ha culminado hace años, dice. Y es raro eso porque, así como decían en el balance, figura nombre de futbolista como activo. No, pero eso en función al balance a mostrar a los socios, pero este ya es un caso de fideicomiso, claro. O sea, ahí ya se es un poquito más estricto y se restringe más. O sea, no, o sea, porque esto ese tema es una valoración totalmente subjetiva. Acá cuando Bruno hace el famoso juego de ¿por cuánto hay que venderlo a Derli o a Pulpito? Y cada uno puede tirar lo que se le cante. O sea, eso es más bien desde esa proyección. Y te estoy hablando en condiciones normales. Y recién hablamos con el doctor Romero, o sea, el caso de Richard. O sea, son jugadores que están expuestos. O sea, vos no podés anclar un préstamo o un...
en una figura tan delicada con el jugador, además lo que citaba con el tema de la eventual esclavitud. Bueno, Johnny, para cerrar, ¿puedes repetir probable equipo de Olimpia para jugar ante Guaireña el domingo en el este del país? Sí, señor, a las 17 del partido, en Antonio Aranda, Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Edgardo Orsuza, Fernando Cardoso, Berlis González y Brian Montenegro. El caso de Richard Ortiz, él trabaja en fisioterapia, en recuperación en el club y también en su propio domicilio. El caso de Marcos Gómez, tiene 4 tarjetas amarillas, seguramente podría llegar a una quinta antes del partido contra Libertad, antes del partido contra Cerro Porteño, porque juega contra Libertad el 12 y el 16. Es el superclásico en la cancha de Cerro Porteño, el mundo del Olimpia, que de a poco va recuperando a sus futbolistas. Y el caso de Víctor Quintana, jugó el primer partido con la selección paraguaya sub-20, sumó 84 minutos. El segundo partido ingresó en el segundo tiempo porque Bobadilla puso equipo alternativo en el segundo partido ante Perú, jugó 45 minutos. Y en el último encuentro ante Estados Unidos volvió a jugar 83 minutos. Este torneo Odesur volverá a jugar y Olimpia prácticamente estará cumpliendo con el reglamento. Bueno, gracias Johnny. Hasta cada momento. Muy amable. Se está frenando Gimnasia de La Plata. Empató otra vez ayer 1-1 con Barracas. Jugó hasta los 88 minutos Ramón Sosa. Pero se está alejando, Se está alejando de la punta. Una vez más, lamentablemente, sí. En un torneo más largo que los otros, parecía que aguantaba, pero ahora está para, o sea, está Tucumán, Boca, Racing y Huracán. Sí. Son los 4 que están en condiciones de, incluso hay enfrentamiento de Racing Boca y Racing Tucumán, pendiente como para llegar, ¿verdad? Pero una pena lo de Gimnasia. Y hoy se define el descenso de Intermedia. El tercero, Guaraní de Trinidad, Martín Ledesma y Rubio Ñu Santaní. Hay que ver, porque si es que no gana Guaraní de Trinidad y Santaní sí lo hace, se confirma el descenso de Guaraní de Trinidad. Porque en estos momentos, hablando pronto, hay 3 puntos de diferencia. Dividen por lo mismo partidos, puntos. Hay 3 puntos de diferencia a favor de Santaní. Hoy necesita Guaraní de Trinidad que Rubio Ñu le gane a Santaní y Guaraní hacer lo suyo en su partido que va a jugar en obligado ante Martín Ledesma. Estamos con el doctor Enzo González, encargado de las entradas para el partido Guaireña Olimpia en el este del país. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Y a todos ustedes, el gusto es mío. Súper bien acá, viendo todos los detalles, ya, lo que sería, nosotros llamamos el día de la... ¿Cómo marcha todo esto? ¿Están vendiendo bien? ¿Están conformes? Bien, está en lo previsto. Teníamos previsto que toda la semana ya lo es. Sí, realmente vimos más imposible lo esperado por la lluvia que nos paró. Recién hoy salió el sol acá por el este del país. Y sumado a que tenemos previsto que la gente va a estar cobrando el día de hoy y mañana, nuestro día de mayor venta, suponemos que va a ser el sábado y el domingo, teniendo en cuenta que va a ser un feriado largo, ¿verdad? Y la gente normalmente aprovecha para venir a hacer la famosa compra acá por el este del país. ¿Cuál es el reporte hasta ahora de venta de entradas? El reporte de las 11 superamos las 6.500 entradas vendidas. Ya. ¿Y cuál es la expectativa que tienen realmente, doctor? Nosotros tenemos la expectativa de llenar, por lo menos nos estamos preparando para eso, ¿no? Olimpia, como viene Guaireña, una ciudad cercana, va a ser un partido de alto nivel, que para cualquier amante del fútbol va a ser un lindo espectáculo venir a compartir el día domingo acá en el estadio. También yo creo que muchos también van a mirar el partido de Cerro, de paso, como se dice, ¿no? Son todos esos factores sumados a que el día domingo marca que va a ser sol, que no, por suerte no marca que va a llover. Doctor, hablaste de dos situaciones puntuales y que sin dudas puede cambiar el panorama. Lo de el partido de hoy, cómo puede salir, y sobre todo lo que estabas hablando de la fecha, la gente está cobrando mañana, ¿cómo va a ser el operativo de venta de entradas? Sí, el operativo es el mismo, los puntos de venta siguen siendo en la Club Olimpia, en la Liga Guaireña y acá en el estadio, de 8 a 18 horario continuado, y si es que hace falta que se quede más por algún motivo,
también se van a quedar en las carteras. Entonces hicimos un sistema de caja bastante rápido, pero ahí está justamente que no haya sílabe. Mañana, si es necesario, entonces se extiende. Mañana a la tarde. Sí. De 8 a 18 es lo normal, horario continuado. No se sirve ni para almuerzo, justamente ese horario hicimos para que la gente que pueden salir a la necesidad o después de su trabajo no tengan inconveniente en la semana. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes. Éxito, gracias, doctor Enzo González. A la vuelta, Edgar. Atención, amigos de Ciudad del Este. 2 entradas a graderías y 2 preferencias. Gentileza de la organización para el partido Guaireña Olimpia en el este del país. Directamente, nombre, apellido, número de cédula. Y eso ya lo retiran allá en el este del país, en la entrada, ahí en donde se venden las entradas, ahí se canjea con el... ¿En la boletería entonces? En la boletería. Ahí van a poder. Gracias. Boletería. En la boletería, sí. No me estaba acordando, en la boletería. Log Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Log, teléfono 0984-512-000. Log Azúcar, en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi casi que Lambaro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como arroba Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la garantía de la cooperativa Churchiser, Lactos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 097-5759-000. Casa Marco. Bueno, a ver si estamos con Gerardo, muchachos. Vamos con las entradas, por favor. 4, 2 de graderías, 2 de preferencia. ¿Podés anotar esto, Fabio Martín? Porque tenemos que pasar la lista después, por favor, te pido. ¿Cómo no? Verita, ¿está la persona?
Hoy arrancamos a las 17:30 la cobertura del fútbol. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Todo bien, Marco de Ciudad del Este. Marco de Ciudad del Este, firme con la 107.1. Sí, señor. Qué bueno. Dame tu nombre completo y tu número de cédula. Marcos Montanari. Sí. ¿Los tres últimos o completo? Completo mejor para que tengan los datos allá. 4596-505. 596-505, perfecto. Está Marcos Montanari. Sí. Una preferencia para vos, Marco. Dale, dale, gracias, Bruno. Un abrazo, suerte. Se desmorona la cancha Colo-Colo, dice acá, me están diciendo. Gracias, Huguito. Sí, Huguito Agüero. Techo, una parte, ayer pasó, una parte del techo. Bueno, ayer antes de ayer, ¿verdad? Cayó un hincha del. Ya. Yo pensé que era de ahora. No, no pasaron Twitter y no le di mucha. Hola. Hola. Ahora vamos por la gradería. Preferencias. Tenemos el primero. Marcos Montanari. Hola. El techo de una tribuna cayó. Y estaban festejando los hinchas de los 32 años del estadio. Monumental se llama, ¿no? Sí. El Monumental de Colo-Colo. Monumental de Colo-Colo. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Bien. Decime. Anotamos ya acá tu nombre. Rodrigo Villagra, 261. 261. Sí. Nos vemos en Ciudad del Este. Ah, te vas allá. Gradería te toca, será. Preferencia gradería. Después preferencia gradería, ¿verdad? Dos graderías gané. Una. Una. Sí, señor. Dale. Suerte, gracias. Ahora vamos por la preferencia. Y después la última gradería. Mañana es super sábado, ¿verdad? Sí, señor. Mañana con todo el sabor de Ode Sur, por supuesto. Y con lo que dejó hoy, ¿no? Que esperemos sea un partido normal, ¿verdad? Esperemos sea normal. ¡Hola! Sí, señor. ¿Qué tal, don Bruno? ¿Cómo estamos? Un placer de escucharte, mi amigo. Sabes que nunca yo participé en tu programa, don Bruno, pero siempre, amigo, soy tú. Ah, ¿quién? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién oyente, don Bruno, desde todos los días? Se anda caruise, pero... Ah, en duda en el programa. Qué bueno, te agradezco muchísimo. Y la otra cosa, nunca me fui en la cancha de amigo. ¿En serio, Gerard? Ah, serio. ¿Y o sea, vos sos de Ciudad del Este, eso? 55 años de Bruno. Joven todavía está, hermano. Ah, serio, Bruno. Ah, Gerard, un día, serio, Bruno. Ah, tenga fines más, hermano. Esa es la mocuela de Tavi. No, Petení, Daniel, es paraguayo. Por preferencia. O sea, preferencia. Dame tu nombre y tu apellido. Con razón que me estaba, ¿eh? Decime tu nombre y apellido y tu número de cédula, por favor, te pido, mi querido amigo. Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, perimetado, hombre, volante central. ¿Número de cédula? ¿Los tres últimos? Viejo maicero. 499. ¿De pie Ciudad del Este Guadodina? Sí, señor, Ciudad del Este Guadodina. Me cambita más y nada, ya. Bueno. Cogelo más, yo ya yo pude más este y... yo paraba, andaron más ya a retirar tu entrada La boletería del club 3 de febrero. En la boletería. El domingo. Sí, y no te vayas y otro día porque el domingo el partido. Deja tú y antes de Javio. Andate ya hoy. No, antes que te podés ir. Después lo que no te podés ir. Perfectísimo, señor. A las 5 del partido y nada el domingo. Ni gracias, hermano querido. No, por favor. Saludos a los muchachos ahí del este del país. Gracias, gracias. Impresionante preferencia de Yahoma. Se fue. Ayer dijo, el comisario creo que era el de Villadiza. Un placer para ustedes, digo. Sí. ¿Le parece a alguien que yo le conozco y dice siempre, ese es mi cliente, dice, y es lo que es el cliente? Ese es mi cliente, por el supermercado lo dice, claro, ¿verdad? Claro. Sí, ese es mi cliente, dice, yo soy... Y él es el cliente. No, yo solamente compro de acá porque él es mi cliente, dice.
Impresionante cómo somos acá en Paraguay. No, no, y gusto, co. Da gusto. ¡Hola! ¿Se va la gradería, Fabio? Sí, es la última que tenemos. Gradería. Sí, señor. Los ganadores hasta ahora: Marcos Montanari, Rodrigo Villagra y Ricardo Martínez. Perfecto. ¿Y mañana quién le toca el...? A mí. Ah, mañana muy bien. Estamos, mañana estamos, yo. No, yo no dije nada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esta interpelación? No, pregunta, pura curiosidad. ¡Hola! Lunes feriado, muchachos. Ah. ¡Hola! El famoso fin de semana largo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Tranquilo. ¿Todo bien? Sí, señor, no, leña, güey. ¿Vos sos de Ciudad Alegre? Sí, más, ven, güey. Así mismo, de Ciudad Alegre, sí. 12-8 nomás, 12-8. ¿Y qué haces en Ciudad Alegre? Contaban vos tu vida, ¿será? Y ahora estoy trabajando a full, ¿será, Bruno? ¿Qué trabajas? Compras, estoy haciendo a full. ¿Qué haces? Compras. Ah, compras. Sí, señor. Pero vos sos de Ciudad del Este. O sea, que vine hace 5 años acá para trabajar hacia acá. Soy de Capitán Vado. Ah, pero ¿qué haces vos en Ciudad del Este, si se puede saber? ¿A qué te dedicas? Hago compras para gastronomía, empresa de gastronomía. Ah. Hago compras de... para mayor los productos, materia prima y eso. Ah, ya, mira vos, interesante. Che, ¿qué tal está la economía ahí en Ciudad del Este? Y mal y bien también, ya eso. Está muy caro la cosa también. Como todos lados. Pero repuntó, hay más dinero ahora, más circulante. Sí, eso sí. Eso se puede ver que hay más movimiento por ahora. Ojo, yo vi a los brasileños, ¿cuál era yo a las cosas? Man. Y vienen, o sea, se la estafa a veces también, bro. Vienen todavía. ¿Se le estafa? Los muchachos les agarran. Qué mortales todavía. Sí, bueno, dame tu número de cédula, por favor, te pido. 7295197. ¿Cuántos los tres últimos? 197. ¿Y tu nombre? No me vas a creer. A ver. Derly González. Ah, Derly González, bien. Lita, Derly ya. ¿Y van a venir hacia acá ustedes, Bruno, para transmitir el partido? Se van Johnny y Gerardo, nuestros embajadores. Néstor. Johnny y Néstor. Sí, señor. ¿Te ganaste la gradería, Derlis? Estamos, muchas gracias. Voy a pasar, voy a retirar. Dale, suerte. Ya están los ganadores. Pásame. Sí. Preferencia ganó Marcos Montanari y la otra preferencia ganó Ricardo Martínez. Las graderías: Rodrigo Villagra y Derlis González. Te paso uno. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Príncipe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, vamos a contactar con Gerardo para conocer novedades con respecto a Libertad. ¿Está Gerardo? ¿Cómo te va, Gerardo? Móvil Personal, buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Bueno, contanos lo de Guma. Sí, señor, con mucho gusto. Trabaja con absoluta normalidad, no tiene día libre los dirigidos por Daniel Garnero. No existe día libre para ellos, esta mañana volvieron a trabajar, igualmente lo hicieron ayer tras perder ante Guaraní por penales el tema de la Copa Paraguay, y se preparan para el día domingo porque después de 15 días recién van a aparecer en el campeonato local para cumplir esta fecha 14, porque la fecha pasada se había pospuesto el blanco y negro que debía enfrentar en para uno Olimpia.
el domingo recibe a General Caballero de Mallorquín, 19:30 horas, ya con el horario de verano, repito, 19:30 horas, Tuyucuá, recibiendo al General Caballero de Mallorquín. Martín Silva y el portería, se mantiene el uruguayo, y tendrá vueltas importantes el equipo, el caso de Iván Piris, que irá de zaguero lateral derecho tras su paso, la mini gira con la selección por esa fecha FIFA, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, y podría retornar al equipo Miguel Zamudio, atendiendo de que se lesionó Matías Espinosa, y vamos a ver si llega o no para el domingo ante General Caballero. Rodrigo Bogarín, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano, es preparado por Garnero porque el chileno Díaz no juega partidos muy seguidos, y Diego Gómez, otro que volvería al primer equipo. Roque Santa Cruz junto a Lorenzo Melgarejo, que nuevamente es otro de los que vuelve al primer equipo de Libertad, repito, tras estar al servicio de la selección. El domingo, entonces, la fecha 14, ante General Caballero de Mallorquín en Tuyucuá, 19:30 horas, y posteriormente tendrá que cumplir en la fecha 15 ante Resistencia, el jueves 6 de octubre en los Jardines del Quilito, y la regularización el miércoles 12 de octubre en Parauno, enfrentando a Olimpia, repito, regularización de la fecha 13 del campeonato para el Repollero, una agenda bastante apretada después de la eliminación de Copa Paraguay, pero estimo que Libertad va a seguir peleando por el campeonato para tener el bicampeonato en este año 2022, Bruno, compañeros, audiencia. Aguantanos, Gerardo, para ir a Guaraní. Hoy sí. Hay fútbol a nivel internacional, arrancan ya las ligas, de nuevo retoman las ligas europeas, el caso de España, Alemania, la liga de Francia, continúa el fútbol argentino, el colombiano, fútbol de Portugal. Estamos con detalles de algunos de los partidos más importantes. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, como las goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cada día es un desafío. Clearman te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearman, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción, en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. Muy bien, a ver, hoy por ejemplo, ya estamos con Gerardo del tema Guaraní. Bilbao, Almería, jornada 7, fútbol español. Tenés Bayern Múnich, Leverkusen, jornada 8. Puebla, América, 20 horas. Bayer Leverkusen, 14:30, repito. 22 horas, Juárez, Pumas. Angers, Olympique, Marsella, 3 de la tarde. Liga UAM, Liga de Francia. Fútbol argentino, Tigre, Aldo Civi, 18 horas. 18 horas, Estudiantes de La Plata, Colón. 20:30, Unión de Santa Fe, Newell's. 20:30 Racing Rosario. 18:30 fútbol paraguayo, Sol de América, Cerro Porteño. Liga de Portugal, Sporting de Lisboa, Gil Vicente, 14 horas. Porto Braga, 16:15. MLS, 19:30, jornada 45. ¿Puede ser, Vigo, esto? Jornada 45, Ñande Yara. Toronto, Inter Miami. Unión La Calera, Coquimbo,
Chile. Ahí. Hoy ocurrió el tema Chile. En Serie B. Hoy pasó. Hoy es. Colapso del techo de una de las tribunas del estadio Colo Colo. Los hinchas estaban haciendo un banderazo previo al clásico con Universidad Católica. Y se vino abajo un cartel de publicidad. A la mucha. Pero hasta ahora no se reporta ni muertos ni heridos de gravedad. Bueno, está bien. No, sí, vamos a traer la Serie B. Vos decís siempre, Edgar. Y no, hay más motivación, pues. Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro ya está. Se manejaba muy bien. Sí, antes los lunes, la noche, sí, terrenas. Escúchense, luna, antes hasta el fútbol de Indonesia se manejaba. Ni de Campina, eso. ¿Eh? El, sí. Fútbol de Islas Brunei. No, se sabían todos los muchachos. Sí. Afganistán, ¿eh? Afganistán. Fútbol afgano. The Warriors. Danés. Limón de Costa Rica. Limón de Costa Rica. Municipal. Saprissa. Saprissa, sí, sí. Sí. Colaboraron. Sí o lo suyo. A la cuelena. Esa cayó por su propia boca, nuestro señor Chandra. Creo que Chule estaba viendo. Lo mío siempre el tutorial. Por sí, sí, tu abuela. Publica. Bueno, ¿qué era? Públicamente, ¿verdad? No. Vamos con. Yo creo que se cortó el chorro por el lado oriental, hermano. Así le golpeó a la casa después de ahí. Cortaron el chorro, hermano. Vamos a hacer nomás un contrato individual con él. Y pagamos todo el plato roto nosotros. No conviene más, Un pago X, ¿verdad? Por seguro que no. Y si ya, sí, nomás, pues. Un pago. Un pago X. Que arme el tutorial ahí. Para moverla, chico, cuando se va a retirar la plata de apostarla. Bueno, se iba, ¿verdad? ¿Cómo será que hacía? Yo digo que buscaba esa hora todo anteojo, Keti. Capucha. Y el guardia se le dice, sáquese, por favor. Qué incómodo eso, ya. Desconozco de esa experiencia. Y Federico no se iba a curar. Pues yo le veo a Federico medio malentonado. No, nosotros no ya fuimos acá al casino. Estaban los muchachos probando fila y. No, es como que te encontrar en un lugar medio complicado y qué hacer acá. Pero chumba, más es filoso que el cajero lo se habrá sorprendido. Sí. Vengo a retirar mi. Todo iba el tutorial así. Bueno, está bien. Vamos con Guaraní. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Los viernes son de la CU en Farmacias Catedral. Aprovecha el beneficio de tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Los viernes tenés 30% de descuento en todas tus compras, en todas nuestras más de 120 sucursales. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabés cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oche, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Oche para todos los gustos. Son riquísimos productos Oche, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llamata Peruvial 021-603-100. Gerardo, con novedades de Guaraní. Sí, señor. Que va a enfrentar por la fecha 14 a Resistencia el lunes en Dos Bocas. Va a recibir a Resistencia. No le pudo ganar el campeonato en este clausura cuando fueron a jugar en cancha de River 0-0 y desde esa fecha ya se había hablado de la no continuidad de Fernando Jubero, pero él sigue tan campante y ahora ya es semifinalista de Copa Paraguay. Guaraní decía el lunes ante Resistencia en Dos Bocas
a las 19 horas. Devis Vázquez es anunciado en portería, que tuvo muy buen trabajo ante Libertad en Copa Paraguay. Ariel Benítez, Julio González y Fernando Román, que va a jugar su tercer partido de titular en la formación de Guaraní, que tuvo una destacadísima labor frente a Libertad. Lució alto durante todo el partido, anticipó a Roque, Santa Cruz, a Tacuara Cardoso, y en el penal pateó como un experimentado. Tiene 21 años, está desde la escuela de fútbol en Guaraní, justamente fue promovido a primera división por Fernando Jubero, el capiateño Fernando Román. Y de lateral izquierdo se mantendrá Walter Ortiz, el argentino. Marcelo González, extremo por derecha. Ángel Pirayú Benítez, Jorge Mendoza y Romeo Benítez. Néstor Camacho, y vamos a ver si se recupera o no de la dolencia que experimentó. Fernando Fernández, el capitán, en el partido por Copa Paraguay. En caso contrario, lo prepara a el Mudo Valdés, o en este caso pues, podría ser incluido nuevamente César Miño, el juvenil que suele poner en primera división Fernando Jubero. Repito entonces, Guaraní, el día lunes en Dos Bocas recibe a Resistencia a las 19 horas y por la fecha 15 ante 12 de octubre en Itagua, el jueves 6 de octubre a las 17:30 horas, y posteriormente estará recibiendo a Sol de América por la fecha 16 en Dos Bocas con localía del cuadro aborigen. Hasta altura, Gerardo, ninguna duda de la continuidad de Jubero, ¿verdad? Porque a veces un tanto cambiante, de repente llega a perder otra vez. ¿Crees que puede volver a haber tensión, posibilidad de salida o con el, la clasificación a...? Por lo que dijo el presidente, no creo. Ya está, ¿verdad? Ya se queda. No tiene la plata para... Bueno, ahí está. Más claro, el tema, ¿verdad? Es la plata. Lo van a quedar presidente de la FIFA en plena inauguración por la... A ver, que se inaugura, ¿verdad? Lo que era de Tempestaría antes. Eso compró la PF, dice que hizo hoteles, sí. Buen complejo, lo que era Tempestaría. O sea, es de Ipané, pero de este lado de la ruta, y el que inaugura la semana que viene con la presencia de el presidente de la FIFA. Imagínate cayendo. Habrá que ver qué puede hacer la FIFA, porque FIFA puede excluye todas las competencias de Rusia. Sí. Es como que el fútbol ruso no existe ahora. De la Copa del Mundo, de la Champions League, de todo. Don Emilio, ¿puedo hablar contigo? Sí. Don Infantino Zapoiteven. ¿Ya le va a hacer caso a la Federación Rusa si está excluida? No, tenemos que tener otro tema acá. Rusia la de Infantino. No. Sí, es que... Va a pensar que es un espía. Me está grabando. No. Bueno, gracias, Gerardo. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Bueno, información de Barsky, nuestro colega argentino. River hizo uso de la opción de compra por el 20% de Héctor David Martínez, que estaba en el acuerdo con Defensa y Justicia. Pagará $1,000,000 y será dueño del 70% del pase del jugador, que seguirá ligado al club hasta el 2024. O sea que pagó por el 20% $1,000,000. Y ahora ya tiene el 70%. Héctor David Martínez, nuestro compatriota. Sí. Mal año de River, perdió, sí, eliminó sí, Patronato la Copa Argentina, no pelea por el campeonato. No. Está en duda el año de los últimos tiempos. Está en duda la presentación en la Libertadores y todo. Y clasifique. Para la previa o el after office, para ese jefe que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, tos seca, Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad de que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil día y noche. Es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria.
Victoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cumplimos con todos, Eber. Con todos, Bruno. Muchas gracias, Eber. Por nada. Con respecto a los ascendidos de la intermedia, Trinidense y Luqueño están disputando en estas dos últimas fechas el título de campeón de la intermedia. Recordando que Trinidense es el líder, tiene 60 puntos, Luqueño 58. De ganarle Trinidense a Colegiales, van a jugar en cancha de Fernando de la Mora, donde hace lo que era el equipo rojo, va a esperar que Luqueño no gane su partido ante San Lorenzo, que se va a jugar en Enrico Galeano, en cancha del Deportivo Capiatá. ¿Y cuál es la motivación de ser campeón? Ninguna. Ninguna, pero ya al lograr el ascenso, los dos equipos te dicen que quieren salir campeón para redondear el año. Bueno. Trinidense sale campeón si gana y Luqueño empata o pierde. Y bueno, Luqueño está esperando el tropiezo de Trinidense para ver si llegan a la última fecha con posibilidades todavía. Bueno, Fabio, nosotros estamos yendo a la cancha de Sonda América. Gracias, adelante. Fabio, querido, muy amable. Nos vamos, ¿por qué me te reíste? No, y está, pues... Está hablando toda la... Vos le preguntas cuál es la motivación. Y no, y ya está, hermano, pero boleto. Tenemos que ir a almorzar y un piracutú. Y ahí ya tenemos que estar en la cancha. ¿Cuál es la ruta, Ariel? El camino a... La ruta es casi que y girar ahí la derecha en el... Bueno, cuatro mojones. Hacé nomás tu itinerario. Gracias, Ariel. Chao, chao. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. El piloto estonio Otanak del Hyundai Motorsport sigue al frente del Rally de Nueva Zelanda, undécima prueba del Campeonato Mundial de Rallys tras una segunda jornada muy disputada, aventajando a tres pilotos del equipo Toyota Gazoo Racing: al británico Elfyn Evans por 2 décimas, al francés Sebastián Ogier por 6 segundos 7 décimas y al finlandés Kjell Rovanperä por 7 segundos 2 décimas. Cabe recordar que el joven piloto finlandés de 21 años tiene muchas posibilidades de llegar al título tras la culminación de la tercera etapa del día domingo. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, combustibles de calidad internacional, presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos, para carga y ganar. A kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.
Noticias Nacionales. Es improbable reponer máquinas para diciembre. La vicedirectora de la Dirección de Informática del TSJE confirmó que fuera de las más de 7.000 urnas dañadas, otros 11.000 aparatos están guardados en otro depósito y agregó que indefectiblemente tendrán que hacer una reingeniería para diciembre. Sin embargo, adelantó que es muy improbable.